Esta transmisión es una producción del Baloncesto Superior Nacional. Todos los derechos reservados. El juego de hoy es presentado por Brava, Operativa de Seguros Múltiples, KFC, alimenta a todos en casa con KFC, Destilería Serrayes Don Q, Primera Hora, Copaca, 75 años operando por un Puerto Rico mejor, Chili, Shell, tu marca de confianza, Pensol, la prueba está en Pensol. Búscalo en pensolpr.com. Cooperativa Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Lotería Electrónica, Turismo de Puerto Rico. Haz turismo interno seguro en Puerto Rico. Una isla, 78 destinos. Visita voyturisteando.com. El Nuevo Día, Liberty, más conectados con todo lo que te apasiona. Liberty, juntos. Más. Buenas noches, amigos fanáticos del baloncesto superior. Una espectacular toma de el exterior del Coliseo Raymond Dalmau en la ciudad del Oaxaca, en Quebradillas. Escenario esta noche del baloncesto superior nacional, cuando Teleisla presenta el choque entre los Brujos de Guayama y los Piratas de Quebradillas. Ambos equipos son segundos en sus respectivas divisiones. Los Piratas de Quebradillas, con 10 victorias, 5 derrotas, ocupan el segundo lugar en la sección A. Y los Brujos de Guayama, con 13 victorias, 6 derrotas, ocupan el segundo lugar en la sección B. Saludos, amigos, ¿qué tal? Les habla Jaime Santiago y esta noche en compañía del amigo Eugene Guzmán. Eugene, buenas noches. Buenas noches, Jaime, a ti y a la gran fanaticada del Baloncesto Superior Nacional. Nuevamente en cancha, dos equipos que hasta el momento han estado... En el caso de Quebradilla, coqueteando con Arecibo en esa primera posición. En el caso de Guayama, siendo el escolta de los invictos vaqueros de Guayama. Ya, ahí tenemos el cuadro regular del equipo de los Brujos de Guayama, con Marcus Filiao y Georgie Pacheco. Terico White y Chris Ortiz, que ha tenido una destacadísima campaña. Y Ben McCauley en el centro, que ha sido el refuerzo desde principio de temporada con el equipo de los Brujos de Guayama. Su dirigente, lo vemos en pantalla, a Eric Rodríguez. Eric sacándole el mayor provecho al personal que tiene. Preparándonos para el partido, andan con 12 jugadores, la mayoría tienen 15 y siempre han tenido éxito, al menos en lo que va de campaña. Los Piratas de Quebradillas tienen a Stu Holloway, Alexis Colón, mientras tanto con Tyler Polo, que está sustituyendo a Almoni Rodríguez, Will Daniels, y en el centro Jorge Bryan Díaz. Ese es el cuadro de los Piratas de Quebradillas. Su dirigente en pantalla, Eddie Casiano. Casiano apostando por Tyler Polo en esa posición de delantero pequeño, le ha hecho el trabajo. 5 victorias al hilo antes de la derrota que sufrieron en Mayagüez en un back-to-back. Luego aquí derrotaron por la mínima a los Leones del Ponce. Y hoy en busca de derrotar a unos Brujos de Guayama que ya los derrotaron en la Roque Nido con marcador de 77-70 el pasado julio 16. Y Quebradillas, uno de los equipos que mejor juega como local, con marca de 7 victorias y solamente una derrota en 8 partidos que han escenificado aquí en las facilidades del Raymond Dalmau. Y Guayama es de los equipos que mejor juega también en la carretera. Aquí está el primer canasto de la noche para los Brujos de Guayama, de la mano de Chris Ortiz. Y es un triple. Y siempre que tengas una oportunidad adicional de lanzar al canasto, vas a tener mucha posibilidad de sacar victoria. Este equipo de Quebradillas hoy completa
la primera parte de la temporada. El primer canasto de los Piratas es para Will Daniels. Llevan el balón a la de la pintura, Will Daniels, que ha tenido una temporada como nunca antes la había tenido en el BCN, logra su primero toque. Y es en el sentido de el equipo de Quebradillas. Aquí está Holloway, que es el arma principal en el ataque de los Piratas de Quebradillas, recibiendo la falta personal. Y esto lo hemos visto a través de toda la campaña y lo vamos a ver, porque Holloway va a estar constantemente atacando el canasto. Pecado capital de Marcus Fulio. Comete su primera falta personal en un intento de tres. Y Holloway, uno de los mejores lanzadores en el área libre. Sumamente efectivo. Holloway, y lo ha hecho así desde que está visitando el BCN en Puerto Rico. Comenzó el juego con 20 puntos por juego y 7 asistencias. O sea, Quebradillas ha girado a base de Holloway. Tiene un juego en la temporada de 42 puntos. Como vaya Holloway, van los Piratas. Lo vimos el pasado partido ante los Indios de Mayagüez cuando venían del back-to-back, de la victoria que tuvieron en tiempo extra ante San Germán. No fue el mismo y le costó el triunfo a los Piratas allá en el Palacio de los Deportes. Y sigue siendo sumamente efectivo en el área libre. Holloway consiguiendo los tres. Los Brujos de Guayama con un sólido cuadro regular. Aquí está Georgie Pacheco. Profundo desde la tierra de los tres puntos, a fuego, quemando la malla, Marcus Filiao. Y Filiao consigue el segundo de tres de los Brujos en este primer parcial. Prácticamente del mismo sitio, los dos canastos del equipo de los Brujos de Guayama, que es el equipo líder en defensa en la temporada, permitiendo menos de 77 puntos a los contrarios. Sin embargo, Jaime, es el décimo en canastos de tres en porcentaje, con 31%, y ya llevan de 2 hoy. Jorge Bryan Díaz moviéndose bien, utilizando el cristal, el canasto para Jorge Bryan Díaz. Y sigue atacando en el área de la pintura, Quebradilla, los primeros dos de Jorge Bryan en el partido. Uno arriba, los Piratas en el marcador, Georgie Pacheco atacando por el centro. Había muchas camisetas blancas ahí, White profundo. Fíjate, Guayama, a pesar de que no es el equipo que más anota de tres, ha intentado en tres ocasiones ya en estos primeros 2 minutos y medio. Aquí está Filiao atacando, buen movimiento. No puede conseguir la anotación, pero sí recibe la falta personal. La falta es de Bebo Colón, su primera, ya cuando se han jugado 2 minutos 35 segundos de este primer parcial. Deciden llevar el balón cerca en la pintura a Jorge Bryan de inmediato. Eso fue un catch and shoot, se viró y consiguió el cristal para sus primeros 2 puntos del juego. Marcus Filiao aprovechando la oportunidad en el cuadro titular que le brinda el dirigente Eric Rodríguez. Ya consiguió un canasto de tres y también efectivo desde el área del tiro libre. A la ofensiva, el equipo de los Piratas de Quebradillas, de vuelta a la cancha con Molten y Deportes Salvador Colón. Molten, el balón oficial del Baloncesto Superior Nacional, disponible en Deportes Salvador Colón y su nueva tienda en Puerto Nuevo y salvadorcolón.com. Si Jorge Bryan anotara consistentemente ese canasto a 2 y 10, sería engarjable, pero lamentablemente no ha sido consistente durante toda su carrera, aunque de vez en cuando hay destello de puntería de esa área. Tyler Polo es peligroso del área de tres y falla. Estaba completamente solo. Tiro abierto de Tyler Polo. Perico White en el doble paso antes de que buscara el aro. Recibe la falta personal. No pudo reaccionar a tiempo Tyler Polo. Recibe la falta personal. En este caso, Perico White. Grande ese canasto de Jorge Bryan. Como dijimos anteriormente, si fuera consistente ese disparo noche tras noche, sería una bendición para los Piratas y sobre todo para él. Es correcto. Y no busca mucho el aro, fíjate, pero su porciento es efectivo cuando intenta, especialmente cuando intenta cerca del canasto, que es su área que domina.
Está Tarico White, que comenzó este año con el equipo de Carolina. Efectivo en el área libre. Vienen los Piratas a la ofensiva. Buscando trabajo. Jorge Bryan otra vez. Le están llevando el balón. En esta ocasión no pudo capitalizar. Vienen los Brujos a la ofensiva, comandados por Marco Filiao. Buscando dejar la defensa atrás. Buen movimiento de balón. White profundo. Desde la tierra de los tres puntos. A fuego. Quemó la malla. Y se atrajo a toda la defensa. Todas las miradas estuvieron sobre Filiao. Y consigue completamente abierto de Rico White, que lanza el tercer canasto que anotan los Brujos. Fíjate, y ahí vemos exactamente el movimiento de balón. E identificó que estaba solo en la esquina Terico White y la echó desde la tierra de los tres puntos. La rotación tarde, muy pobre. Amigos deportistas, Guayama arriba en el marcador. Siendo un equipo que no busca mucho el canasto de tres, ha estado sumamente efectivo en estos primeros minutos. Aquí está a Daniels, gran canasto, bien marcado, contra dos del equipo de Guayama. Llegó la ayuda del refuerzo McCauley, no a tiempo. Y como quiera que sea, con ese viraje hacia el lado izquierdo, consigue por la tabla Will Daniels los puntos 3 y 4. Sumamente efectivo allí Daniels. Guayama buscando la línea de base, ahí estaba, la cubrió muy bien Alexis Colón, que salió en ayuda. Y Guayama sorprendiendo con su ofensiva desde el área de tres puntos. Uno contra uno, primero ante Cris Ortiz, cuando llega la ayuda, se va en retirada y consigue el cristal. Va a sacar al equipo de los Brujos de Guayama. McCauley, que ha sido un refuerzo consistente desde el primer día. No, pues es más, mucho más efectivo cuando está cerca del canasto, aunque gusta de lanzar desde la tierra de los tres puntos. Aquí está Holloway. Identifica bien, excelente la asistencia de Holloway. El canasto para Jorge Bryan Díaz. Hizo perfecto el corte hacia el canasto Jorge Bryan. Y Jorge Bryan es uno de estos jugadores que tiene que recibir el balón prácticamente ya en el movimiento hacia el canasto, como lo vimos en esa jugada. Y ahí no estuvo pendiente a la jugada. Sí estaba en las manos de Alexis Colón. El puente aéreo, otra vez asistencia de Holloway, canasto de Alexis Colón. Son los primeros dos de Alexis Colón. Toma el comando los Piratas cuando ya restan 4:43. Arriba Quebradillas en el marcador, con dos jugadas en las que ha estado envuelto Holloway, identificando a su compañero en mejor colocación. Aquí estaba en McCauley, buscando trabajar a buscar el aro. No puede ser, controla Quebradillas. Y los dos intentos que ha tomado McCauley han sido de la misma ejecución, con un jugador prácticamente encima de él y con poco porcentaje de atinar el disparo. Con el balón está Holloway. Holloway buscando trabajar uno contra uno. Aquí está Holloway a buscar el aro, se queda corto. Controla Guayama el balón. Cris Ortiz en el doble paso, pero se llevó la defensa. Cris Ortiz no pudo aprovechar que venían en mayoría. Amigos fanáticos, 15-13 el marcador. Dos arriba Quebradillas. Hay tiempo. Los motores más exigentes del planeta necesitan un lubricante capaz de brindar máxima protección en las condiciones más extremas. Con una inversión de $13 millones en motores, una de las principales industrias farmacéuticas del mundo ha escogido a Brava Lubricants para mantener estos motores protegidos y sostener la seguridad a su producción. Brava, manufacturado en Puerto Rico y aprobado por Siemens, es reconocido por grandes industrias como el aceite perfecto para proteger su inversión. Brava Lubricants, calidad mundial. Ready es ahora. Disfruta para los Ready Piña. Yo me atrevo a recorrer mi isla como debe ser, porque me siento seguro. Seguros múltiples.
a tu casa, al trabajo, a donde se encuentra el carro, llegan sin problema alguno. Seguros Multitex son los que te cuidan a diario. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Seguros Multitex, Seguros Multitex. Wow, ¿y esa carne? Tú sabes. Que yo sé. Chico, claro que tú sabes. Eso es de Econo. Donde mejor se compra. ¿Viste que yo sé? Saben que saben y Econo sí sabe. El hilo del tiempo nos une. Nos inspira a crear, a crecer, a trabajar incansablemente por nuestras metas. Conocemos que lo más importante para ti es el valor de la vida. Y juntos, comprometidos en familia, creamos un movimiento. Levantamos la bandera de la salud por todo Puerto Rico, porque cualquiera que sea tu plan en la vida, en First Medical, siempre serás primero. Está en nuestro nombre, pollo frito. Hay otros que lo intentan, pero nosotros tenemos al original. Para hacer el mejor sándwich de pollo, basta con ponerle nuestro nombre. Nuevo Kentucky Chicken Sandwich. Una abundante pechuga con triple empanado, mayonesa premium, pepinillos y pan brioche con mantequilla. El mejor sándwich de pollo tenía que ser KFC. El BCN está que quema. BCN. Bueno, amigos fanáticos, de regreso aquí en las facilidades del Coliseo Raymond Dalmau. Ahí están los oficiales que están trabajando esta noche. Yesset Díaz, Axel Cole y también Ismael Miranda, Alejandro Rodríguez. Ajá, dímelo, Eugene. Yesset con 15 años en la liga, Axel Cole 17 y Alejandro con 9. Son los oficiales que están llevando el control del partido sobre el rectángulo. 8-0 los puntos en la pintura. Domina Quebradilla a los Brujos de Guayama. La diferencia es de 2. Los Brujos viviendo los canastos de 3 con 3 en 5, en 6 intentos. Dato curioso. Los Brujos de Guayama tuvieron una racha de 3 derrotas ante Ponce, Arecibo y Bayamón respectivamente por más de 20 puntos. Luego de eso, Eric Rodríguez hace un cambio en ese cuadro y le entrega entonces el balón como armador a Marcus Williams y consiguen victorias ante Guaynabo, Carolina, Santurce y Humacao. Y usted podrá decir, pero estos son los equipos de abajo, Jaime, pero esos son los equipos a los que ellos tienen que ganarse, que son los equipos de abajo, como prácticamente se considera el equipo de Guayama. Y han enderezado su fila luego de perder, como tú indicas, 3 juegos en forma consecutiva, 4 victorias al hilo. La penetración de Alexis Colón. Recibe también la falta personal. Y Quebradillas en un avance. Han tomado la ventaja en el marcador y está buscando completar la jugada. Y Alexis Colón la completó. Son 5 los puntos de Alexis. Promediaba 3 por noche, así que ya está 2 por encima de su media. Y los Piratas en una buena reacción ofensiva. Se han ido arriba en el marcador. Cooperativa Oriental. La alternativa de todo un pueblo. A la ofensiva los Brujos de Guayama, los líderes en defensa en la liga, y tuvieron problemas y fue Quebradillas el que marcó y de qué manera. Holloway con tremendo pase por la espalda, allí buscando, venían en mayoría 3 contra 1, finalmente Mike Rosario recibe la falta personal. Juego altruista entre los Piratas de Quebradillas, ese rompimiento rápido, muy inteligente, Alexis Colón le pasa de inmediato el balón al armador que está al frente de él, entonces Holloway es el que decide qué va a hacer con ese balón. Y, ¿por qué no la fantasía? Pero muy inteligente, Fidio, que comete la falta personal bien dura, evitando posiblemente un canasto que pudiera enaltecer a esta fanaticada temprano en este primer parcial. Los Piratas, con una ofensiva de sobre 93 puntos por juego en la temporada, 13 puntos más que Guayama, o 12 puntos más que Guayama, pero Guayama es el que mejor defiende en la liga. Le permite a los contrarios solamente 76.5 puntos por juego. Y Mike ha jugado solamente 12 de los 17 juegos que tiene, de los 15 juegos que tiene hasta ahora los Piratas de Quebradilla. Coach Decision en varios de ellos, y una lastimadura en una de sus piernas, han sido las razones por las que no ha completado el itinerario completo. Ya luce totalmente recuperado, una pieza clave, fundamental, en la edición Pirata 2021. McCauley atacando,
Allá vino Alexis Colón, no le va a permitir nada fácil, comete la falta personal. Como jugador defensivo que es Alexis Colón, sabe que en muchas ocasiones tiene que evitar el que los jugadores puedan completar los canastos. Aquí llega la ayuda un poco tarde, pero el zarpazo siempre hacia el balón para evitar una falta antideportiva, pero sobre todo que no puede ejecutar el disparo y pudiera conseguir eventualmente una jugada de tres puntos. Se ha quedado Guayama en 13 puntos hasta que ahora finalmente McCauley consigue el punto número 14 para los Brujos de Guayama en un avance de los Piratas de Quebradillas que los ha llevado arriba en el marcador. Refuerzo que anota 14 puntos por partido, Ben McCauley, en una ofensiva bajita de Guayama, de algunos 81 puntos por partido, pero tiene un más 4. Si tú colocas ofensiva versus defensiva, hay un más 4 a favor de Guayama. Y ambos dirigentes moviendo el banco, Jonathan García por Guayama en juego, también está Emory y entró Ramón Clemente por los Piratas. Va a ayudar mucho esta entrada de Jonathan García, experimentado ya, con mucha experiencia en el baloncesto superior nacional. Y Quebradillas, por su parte, también tiene un más 4. Anota 93 y permite 89 a los contrarios. Jonathan le da un seguro de vida a Eric en esa posición de armador, viniendo como en la segunda unidad, como un backup. Y hay que señalar también que Jonathan ha ganado 2 campeonatos aquí con los Piratas de Quebradillas. Es correcto, y aquí está uno que es sumamente efectivo en el área libre, que es Holloway. Pero precisamente Eddie Casiano impartiéndole instrucciones a Mike Rosario. Holloway, pieza clave con los Piratas, su máximo encestador en la temporada. Único Pirata arriba de 20 puntos en la temporada y ya lleva de 5-5 en el área libre. Eso no sorprende a nadie. Un excelente lanzador del área del tiro libre, responsable de que los Piratas hayan sacado 7 puntos de ventaja aquí en el primer parcial. Aquí está McCauley atacando. McCauley se va a buscar el aro y lo encontró. Se ve este movimiento de McCauley en reverse ante la defensa de Jorge Bryan Díaz. Consigue sus puntos 3 y 4. Es sumamente efectivo una vez recibe el balón en esa área que estaba Holloway. Estaba buscando a Emory que estaba en la esquina, pero el balón va fuera de las líneas. 13 segundos para lanzar tendrán los Piratas en esta posesión. Ahí vemos el movimiento fuerte, tratando de romper con ese primer paso la defensa y consigue el canasto. Luis Pelacoco Hernández entra a juego, se va al banco Jorge Bryan Díaz, que se va con 6 de los 22 que tienen los Piratas en este primer parcial. Gran profundidad en ese banco de los Piratas de Quebradillas. La segunda unidad. Aquí está Holloway desde la tierra de los 3 puntos. ¡Uy! ¡A fuego! ¡Quemó la malla! Primer canasto de 3 de los Piratas en el partido. Ya Holloway lleva 8. Poquito a poco. Su primer canasto. El resto habían sido tiradas libres. 8 puntos para él. Precisamente de 8 la ventaja de Quebradillas. Georgie Pacheco a buscar el aro. No puede ser. Aquí está McCauley fajándose. Controla Quebradillas. Había mayoría de camisetas blancas de los Piratas. Mike Rosario profundo. Aquí está en el rebote ofensivo, algo que caracteriza a Luis Hernández, captura el rebote y recibe la falta personal. Podemos contar eso como una asistencia. Ahí Holloway lo pensó, o quizás intentaba hacer otro tipo de jugada, pero cuando se quedó demasiado abierto, dijo, ¿por qué no? Si yo anoto el 41% detrás del arco. Y está con un equipo de los Piratas de Quebradillas que es el mejor equipo que lanza en la liga del área de 3 puntos. Con un 44% Quebradillas. Sumamente efectivos. Y de esos 44 vienen producto de 24 lances que hacen noche tras noche. O sea, están claros de que eso es un arma ofensiva en su andamiaje Eddie Casiano, dirigente de los Piratas. Sumamente productivos. Luis Hernández se fue de 2-1 en la línea libre. Y Quebradillas con la mayor ventaja al momento. Esos 9 puntos que tienen es la mayor ventaja que se ha registrado en este primer parcial. 26-17 el marcador. Georgie Pacheco. Buscando atacar Georgie Pacheco a buscar el aro. Y lo encontró. Los primeros 2 de Pacheco que acercan a 7. A los clubes que no pueden darse el lujo de que se vayan escapada bien temprano. Los Piratas de Quebradillas.
Mike Rosario se quedó solo del área del tiro libre. El canasto para Mike Rosario. Pero tienes que ponerle una mano a Mike Rosario ahí, porque Mike es un jugador de racha y cuando viene caliente anota entre 7 u 8 puntos corridos, y más si le dejan ese espacio a media distancia. Y tiró completamente solo. McCauley buscando trabajar frente a la defensa de Luis Hernández. Este comete la falta personal. De Guayama, a diferencia de los Piratas, Eugene vive, depende mucho de ese cuadro regular. No es un equipo con tanta profundidad en el banco como son los Piratas de Quebradillas. Ya lo habíamos comentado, solamente 12 jugadores en esa fila. Tienen un ejemplo a Cleon Payne, jugador 7 pies de estatura, todavía no ha entrado a juego. Eric prácticamente exprime a esos jugadores con una rotación entre 7 u 8 por noche. Es correcto, ahí está Jonathan fallando en el tiro del área de 3. Vamos en la parte final del primer parcial. Los Piratas arriba en el marcador, una buena cuota ofensiva para Quebradillas, 28 puntos en este primer parcial. Mike Rosario, Mike identifica a Luis Hernández, que jugó muy bien sin el balón. El canasto para Luis Hernández. Anotó Luis Hernández Pelacoco, pero me quedo con el excelente pase picado de Mike Rosario, que venía cortando y aparentemente todo el mundo creyó que iba a lanzar un disparo a media distancia y tomó entonces el pase para la asistencia. Jabari entró a juego por el equipo de los Brujos de Guayama. Jonathan García se va con la zurda por el cristal. El canasto para Jonathan García. Movimiento patentizado de Jonathan, que consigue sus primeros 2 de la noche. 30-21 el marcador, 9 arriba Quebradillas. Así finaliza el primer parcial. Cuando conoces a alguien que habla como tú, comparte tu sueño, celebra tus triunfos y trabaja contigo, sabes que tu éxito está en buenas manos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. San Patricio Medflix, mucho más que un centro radiológico y de medicina nuclear. San Patricio Medflix te brinda la confianza de un equipo médico de reconocidos profesionales de calibre internacional, manejando tecnología avanzada en cómodas facilidades y en un ambiente de relajación. San Patricio Medflix, tu centro radiológico y de medicina nuclear, con el diagnóstico más preciso. Shell te brinda la forma más fácil, rápida y segura de llenar tu tanque. Shell Smart Pay. Busca las bombas con este icono en las estaciones Shell participantes. Escanea el código con tu celular. Selecciona la cantidad. Paga y sírvete. Es así de fácil, rápido y seguro. Viaja seguro y confiado con Shell Smart Pay. Shell, tu marca de confianza. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Sixt Rent a Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Sixt Rent a Car. Vive la emoción. Consolida tus deudas hoy con excelentes ofertas en préstamos personales. Copaca. Y va a seguir. Los Piratas de Quebradillas con una buen primer parcial. 30 puntos, una buena cuota para los Piratas frente a un equipo que defiende tanto como Guayama. Lo han mantenido a raya con 9 puntos de ventaja. Guayama tiene que hacer el ajuste defensivamente, porque aunque, como tú bien señalas, es el equipo más defensivo de la liga, pero permitirle a un equipo de los Piratas 30 puntos en un primer parcial significa que van sobre la friolera de 85 puntos por la noche, y la media de ellos son 76. Si ellos quieren ganar aquí,
no puede permitir sobre 85 puntos a los Piratas, porque si no, la cuesta se va a hacer muy, pero que muy empinada, a sabiendas de que 80.9 es su promedio ofensivo. Guayama tiene un buen balance en la carretera. Ha jugado 9 partidos, ha ganado 6 y ha perdido 3, pero Quebradillas aquí como local, de 8, ha ganado 7. Los Piratas. Guayama ya está hoy en su juego número 20 de la temporada. Quebradillas en su número 16. Ahí están los rebotes, dominando Quebradillas, doblando a Guayama 10 a 5. Mike Rosario rondando la tierra de los 3 puntos con Joseph Soto. Para Mike a buscar el aro. Y lo encontró. Un poco de espacio es lo que necesita Mike para elevarse y soltar ese balón. 6 puntos lleva la noche. Viniendo del banco Mike Rosario, parte de esa segunda unidad de los Piratas de Quebradillas. Buscando atacar, la Cris Ortiz en el movimiento, se va a buscar el aro y estaba Luis Hernández. Y gran trabajo allá de Joseph Soto. Completó esa excelente jugada de Luis Hernández, Joseph Soto. Viene Guayama en el corte de balón, viene en mayoría Jorgy Pacheco, todo el camino se fue a volar y llegó. Hay momentos en que tú no debes hacer más de lo que se supone. Luego de esa excelente jugada defensiva, porque primero fue Ramón Clemente que estaba evitando a Cris Ortiz. Carlos Emory en el medio, viene la ayuda de Luis Hernández y el salvado de Joseph Soto para que entonces bote con un pase el balón en un tenue. Y fíjate, Eugene, en el caso de Quebradillas, que te anota 30 puntos en el primer parcial, con apenas un canasto del área de 3 puntos. Y fue de Holloway que estuvo completamente abierto. Vemos cómo salva el balón Joseph. Ya eso era ganancia total. Claro, claro. Había que ejecutar a la perfección y no perder el balón como lo hicieron. Recibió falta personal en intento del área de 3 puntos Joseph Soto. Estábamos hablando ahorita de él. Ya entra a cancha Cleon Penn por el equipo de los Brujos de Guayama. Este es el segundo y último choque entre Guayama y Quebradillas en la temporada. Finalizan ya sus 2 partidos en la etapa regular. Y hablábamos de Cleon Penn por el mero hecho de que los Piratas estaban dominando en el área de la pintura, 12 a 6 en los puntos. Luego del canasto de Jordy Pacheco se convirtió en un 12 a 8, pero tiene que tener presencia defensiva para evitar que sean golosos los jugadores de los Piratas y ataquen ese canasto sin mesura. Nuevamente Quebradillas vuelve a sacar 11 puntos de ventaja. Cuando el balón va cerca del aro a Cleon Penn, se produce una falta personal. Ambos equipos ahora con la segunda unidad. Guayama con Jabari, con Jonathan y Cleon Penn. Y es necesario, Jaime, un torneo como el de nosotros, de 32 partidos, prácticamente 3 meses de juego. Tú tienes que ir y tener una segunda unidad que sea efectiva para que esos cuerpos no lleguen cansados a las series postemporada. Es correcto. Y máxime ya Guayama, que está celebrando su partido número 20 en esta temporada. Está Ramón Clemente desde la tierra de los 3 puntos fallando. Ahí estaba bien colocado. Jabari Ocha con el rebote. Para Jonathan García. Los Piratas arriba de 11 en el marcador aquí en el segundo parcial. Marca de 10 victorias, 5 derrotas para Quebradillas. 13 victorias, 6 derrotas para los Brujos de Guayama. Jonathan atacando. Jonathan se fue a volar el canasto para Jonathan García. Lindo movimiento de Jonathan. Intentaron conseguir la cortina primero de Cleon Penn. No la pudieron establecer y decidió entonces atacar el canasto. En las asistencias dominando Quebradillas, ahí está el canasto a media distancia para Luis Hernández. Y lo mismo que decimos de Jorge Bryant con sus disparos a media distancia, en el caso de Luis, que siempre busca su puntito, ¿no? En joseado, como se dice en el argot, cerca del canasto. Si viene anotando ese tiro a media distancia, le da una nueva alternativa al ataque de los Piratas. Se destaca más por ser un jugador defensivo, pero también tiene puntos en la mano, produce, y ya viniendo del banco ha marcado 5 puntos. Prácticamente la jugada la hace Joseph Soto con esa penetración, hace que la defensa colapse y todo se enfoque en él. Y Jonathan, como indicamos, primero trató de conseguir el contacto, no fue llamado, pero pudo terminar la jugada. Aquí está Jabari, profundo desde la esquina, desde el lateral, recibe la falta personal.
Pecado capital de Luis Hernández, un disparo de 3 puntos, su segunda falta personal, ya con 7:24 en el reloj de juego, 11 puntos. La ventaja de los Piratas, que pudiera ser reducida en caso de que el jugador Jabari Joshua, que llegó procedente de Arecibo en el cambio que llevó a Javi González a la vía del capitán Correa, pueda atinar los 30. Ha hecho un buen trabajo para el dirigente Eric Rodríguez. Jabari en estos partidos que ha jugado con los Brujos de Guayama. Jugador también que es excelente a la defensa. Tiene un promedio de casi 7.8 puntos por juego. Con los Brujos de Guayama, Jabari no veía mucha acción con los capitanes de Arecibo. Sabemos la profundidad que tiene el equipo que dirige Pachi Cruz, pero aquí se le ha dado la oportunidad y le ha aceptado el reto. Jugador muy versátil, hace muchas cosas, muchas veces le toca defender al jugador más copioso, anotador del contrario, de un gran jugador en el aspecto defensivo también, porque lo hace muy valioso en las filas de los Brujos de Guayama, y es un equipo que vive hasta el momento de la defensa. Y sobre todo de la disposición que tiene para aceptar el rol y dar lo mejor de él en el tiempo de juego que se le dé. Se mantiene la constante, Quebradillas arriba de 9 en el marcador. La producción del banco, excelente para Quebradillas. 13-4, más 9 para los Piratas. Will Daniels a buscar el aro, fallando. Controla Guayama el balón. Buscando Guayama acercarse en el marcador. Y bajar esa pauta, esa constante que ha estado entre los 9 y 11 puntos para Quebradillas. Jonathan buscando atacar. Le quedan 10 segundos para ejecutar. Profundo desde la tierra de los 3 puntos. A fuego. Quemó la malla. Y eso me hace recordar los canastos grandes de Jonathan en las finales que le dieron los campeonatos a los Piratas. Con tiros como ese, bien alejado del área de la línea de 3 puntos y consiguiendo el canasto. Will Daniels atacando por el centro. En esta ocasión recibiendo la falta personal. El ataque Will Daniels, y tanto estuvo Guayama hasta que finalmente logró bajar esa ventaja con ese canasto de bien, bien atrás de Jonathan García. Prácticamente de 4 pies y medio detrás de la línea, o sea que ese canasto llegó detrás de la línea de la NBA. Y Jonathan, viniendo del banco, ha marcado 7 puntos efectivo. Porque es que cometió la falta personal en esa jugada. Estaba bien parado McCauley, pero la llamada fue antes. Así que Will Daniels a 2 tiros libres. Lleva en la noche 4 puntos. Un lanzador de 86%, que es prácticamente seguro en esa área del tiro libre. Los Piratas de Quebradillas, el segundo equipo en la liga que mejor lanza del área del tiro libre. Solamente lo superan los Cariduros de Fajardo. Es increíble que en una liga de 12 equipos, los Cariduros sean el único equipo que lance sobre 80%. Lanzan para 85.8. Siendo Quebradillas el segundo, lanza para 79.9. Está a una décima de los 80. Pero como quiera que sea, siempre se ha dicho que los equipos campeones deben tener un buen porcentaje de salir en tiro libre. Fajardo lo tiene Quebradillas. Hay que insistir, ¿no?, en que sean más efectivos los equipos en esa área de tiro libre. Y al principio de temporada es más bien usual muchas veces, los equipos entran en condición, pero ya estamos entrando en la mitad de la temporada. En el caso de Guayama, pues como ya dijimos, 20 partidos ya para los Brujos de Guayama con esta noche aquí en Quebradillas, de un total de 32. En la etapa regular. McCauley con buen movimiento, mejor defensa allí de Ramón Clemente. Insiste McCauley, no puede ser. Buena defensa de Quebradillas, cubriendo muy bien el área. Mike profundo desde la tierra de los 3 puntos. Controla quien trata de salvarla. Peligroso ahí ese brinco para Will Daniels. Imposible salvar el balón. Las Olimpiadas se acabaron, pero sí. Daniel está ready. Wow. Para los 100 con vallas, y hace falta correr ese evento. Disparo que da al frente del canasto, trata de mantener vivo a ese balón Will Daniels. Ese también puede tener el salto. Sí, ready, está ready. A lo largo. Está ready. Y aquí se produce una falta personal y Jonathan le ha dado al equipo de Guayama, a Eric Rodríguez, esa ofensiva que
se había estancado en un momento determinado. Los bloqueos, quebradillas, en aquella jugada anterior, pues domina 3-0. Viene Holloway nuevamente a cancha. Sabe que 7 puntos se ha visto reducida la ventaja de los Piratas. Jonathan, antes del cambio que lo trae de San Germán a Guayama, fue codiciado por varios equipos en la liga, porque tiene un valor increíble en esa posición de backup de armador. Y lo está demostrando con los Bruins de Guayama. Aquí está Jonathan otra vez. Hace muchas cosas en el tabloncillo. Tiene el récord de asistencias en un partido en el baloncesto superior nacional. Ahí está Jonathan. Buen pase, excelente. La combinación, entrega especial para Jabari y consigue el ganato. Es que es un conocedor del juego. Jonathan es uno de los jugadores más inteligentes que juega en esta liga. Él sabe lo que puede hacer con sus habilidades y hasta dónde las puede llevar en extremos. Y Guayama poco a poco en su juego característico, que es el juego de media cancha, pausado, consumiendo bastante. En el reloj de 24 se han ido acercando en el marcador. Y qué bueno que hace ese comentario. Vemos pase picado a Jabari Ochoa, que consigue el canasto. Qué bueno que hace ese comentario, porque muchas veces estos equipos que son defensivos, que tú dices, wow, qué buena defensa tienen, no es que defiendan a toda capacidad, es que amarran ese reloj de 24, que limitan las posesiones de juego. Por ende, al no tener tantas posesiones para que tú puedas lanzar el canasto, pues luce muy bien la defensa. Totalmente, aquí está desde la tierra de los 3 puntos, quemando la malla Terico White. Y Guayama viene en un avance el equipo brujo. Se han acercado a solamente 2 puntos en el marcador. Y aquí, 37-35 el marcador. Se han acercado a 2 los brujos de Guayama. Mientras tanto, hay tiempo. De que hay sucios difíciles, ¡ja! Es cuento del pasado, porque con Zacató Cleaner and Degreaser ya no pasas trabajo. Con Zacató los resultados se hacen notar al instante. Puedes limpiar todo tipo de grasa y sucio que se acumula en la estufa, horno, ollas de cocinar y hasta en el barbecue. Cero complicaciones. Así que a la grasa dile bye bye y el sucio difícil sácalo con Zacató. Zacató lo saca. Disfruta Palo Ready Piña. Bienvenidos a bordo de esta nave con destino a Salinas, Puerto Rico. Por favor, abrochen sus cinturones de seguridad y que disfruten el viaje. Gracias. Papi, qué charro. Vete de viaje por Puerto Rico, que aquí tienes una isla, 78 destinos. Visita voyturisteando.com. En la Inter ya estamos listos para iniciar las clases en agosto. Vamos a volver. El más estricto protocolo te garantiza un ambiente seguro. Vacúnate para que puedas iniciar clases en agosto. Matricúlate ya. La Inter impulsa tus metas. La mejor red móvil de Puerto Rico se une al líder de Internet de Puerto Rico para que conectes con todo lo que amas en una sola compañía. AT&T Liberty. Juntos más. El baloncesto superior nacional tiene casi un siglo de historia. Tiene leyendas. Tiene triunfos y derrotas. Tiene pasión. Tiene folclor. Tiene controversia. Tiene personalidad. Tiene el orgullo de 12 pueblos defendiendo su casa. Esto es el Baloncesto Superior Nacional. El BSN la tiene. Bueno, amigos fanáticos, la jugada anterior, ahí podemos ver finalizando, antes del tiempo pedido, la falta técnica que decreta el oficial Alejandro Rodríguez. Parece que Jorge Sanabria le hace el gesto y le dice algo al oficial Rodríguez. Llama entonces la técnica y todo viene de la jugada que precede a esa llamada del oficial. Así que 37 por 35 se acercan los brujos, que han jugado muy bien
en este segundo parcial. Ahora mismo lo están dominando 14-7 a los Piratas de Quebradillas. Jaime, ayer el equipo que aún no había ganado, los Grises de Humacao, se impusieron en un gran juego ante los Gigantes de Carolina. Carolina había perdido el pasado lunes un juegazo ante los Atléticos San Germán. Yo estuve en esa transmisión e hice el comentario de lo doloroso que pudo haber sido esa derrota. Ya está empezando a cobrar factura, porque ayer 94-90 la victoria, la primera de la temporada de los Grises sobre los Gigantes de Carolina. Llegó en el juego 16 de la temporada esa victoria, y aquí el equipo de Guayama poco a poco ha venido acercándose en el marcador y se han colocado a solamente uno, siendo la figura de Jonathan García clave en ese avance de un 11-1. Es el avance del equipo de Guayama frente a los Piratas de Quebradillas. Holloway, profundo de la tierra de los tres puntos, fallando. Controla el balón el equipo Pirata. Aquí está Daniels. Daniels atacando. El pase, allí estaba buscando a Sanabria. Se le escapó el balón fuera de la mano y el balón fuera de las líneas. Turnover para los Piratas, y Guayama viene con oportunidad de irse arriba en el marcador. Lo que no hubiesen pensado, que iba a llegar tan temprano en el segundo parcial, están a un canasto con una tirada libre de empatar o irse al frente. McCauley de peligroso, fallando de tres. El rebote, Sanabria se queda con él. Los turnovers, 4 para Quebradillas, 3 para Guayama. Aquí Mike Rosario no estaba pendiente y por poco pierde el balón. Sanabria buscando jugada con Daniels, que viene cortando por la línea de base. Excelente, utilizando el cristal. El canasto para Will Daniels. Más incómodo no pudo ser ese canasto, porque fue frente a nosotros. Y Daniel estaba prácticamente detrás del tablero para conseguir ese canasto. Detiene ese avance del equipo Brujo, ese canasto de Will Daniels. 3 arriba Quebradillas. McCauley bastante atrás. Jonathan, ahí está, profundo, fallando en el tiro. Bien adelantado en el pase, viene Holloway. Holloway a buscar el aro y lo encontró. La pésima ejecución de los Brujos de Guayama en esas dos últimas posesiones obliga a Eddie Rodríguez a pedir tiempo, porque se volvieron a despegar de 5 puntos. El juego había cambiado porque estaban tocando la puerta, pero malas decisiones nuevamente van en contra de los Brujos y permite que se despegue de 5 Quebradillas. Ese avance de 11-1 se ve detenido por ese canasto de Will Daniels, y ahora el canasto de Holloway en rompimiento rápido al equipo de Quebradillas. Ese 4-0 provoca de inmediato ese tiempo del dirigente Eric Rodríguez, cuando Guayama se había colocado a un punto y tuvo la posesión para irse arriba en el marcador. También creó la confusión en Ben McCauley, que no sabía si Holloway iba a hacer el pase o lanzar a canasto. Copaca, 75 años cooperando por un Puerto Rico mejor. Ahí está Eric Rodríguez dando las instrucciones, me imagino que llamando a la calma a sus jugadores. Ya habían hecho el trabajo de acercarse en el marcador. Tiene que reagrupar a su gente para que no permitan nuevamente que se vayan escapadas los Piratas de Quebradillas. También, si usted está viendo el partido, no se debe asombrar. Hoy lamentablemente no se pudo llevar a cabo el juego que iba por televisión, que era de los Vaqueros de Bayamón y los Cangrejeros de Santurce, por una situación con respecto a una confirmación de casos positivos de COVID-19 por parte del equipo de los Vaqueros de Bayamón. Vamos a ver cómo los Vaqueros, que lideran el campeonato de manera invicta con 15-0, no les pasa factura a eso, porque sabemos que esa enfermedad tú puedes prácticamente salir de ella, pero se mantiene algunos síntomas por mucho tiempo y puede, ¿verdad?, de alguna manera limitar la capacidad física y anaeróbica de algunos jugadores. Y obviamente pues se activa todo el movimiento de seguridad, todas las medidas de seguridad. Y Bayamón comenzaba una gira de 3 partidos en la carretera, el equipo Vaquero. Aquí los Piratas de Quebradillas dominan de 5 en el marcador, 41-36, luego del tiempo del equipo de los Brujos de Guayama.
Terico White, buscando trabajar, se levanta en tiro brincado. Buen canasto para Terico White. Y se pregunta la gente si este era el mismo Terico White que estaba con los Gigantes de Carolina, porque con los Brujos de Guayama es sencillamente otro jugador. Vuelve a acercarse Guayama en el marcador, 3-3 los Piratas. Oro. Holloway buscando atacar, ahí está conectando. Conectando otra vez con Daniels. Mientras tanto, Liberty, más conectados con todo lo que te apasiona. Liberty, juntos más. Hubo canasto de Daniels y la falta personal de Georgi Pacheco. Y siempre que Guayama ha venido acercándose en el marcador, surge la figura de Will Daniels. Lo hizo ahorita con el canasto. Y ahora nuevamente contesta en esta ocasión con una jugada de 3 puntos para Quebradillas. Y es el segundo jugador de doble figura en las filas de los Piratas de Quebradillas. Ambos, Holloway y Dani, los refuerzos con 10 puntos cada uno. La ventaja de 6 a los Piratas. Jonathan. Jonathan buscando trabajar ante la defensa de Mike Rosario. Insiste Jonathan. Buen movimiento de balón nuevamente. Terico White desde la tierra de los 3 puntos. A fuego que mola malla. Su tercer canasto de 3 en la noche. El sexto de los Brujos, que siempre tienen un canasto para mantenerse cerca. Ya son 6 los canastos de 3. Sorprendiendo a Guayama, que no es su fuerte el canasto desde la tierra de los 3 puntos. Mike Rosario atacando contra la defensa de Guayama. Anótenle un mega canasto allí a Mike Rosario. Y mientras Guayama lo hace de 3 con un disparo detrás de la línea, Quebradilla lo hace de la forma antigua. Vemos abierto con ese gran pase de Jonathan para encontrar a Terico White. Y aquí Sanabria se atrae toda la defensa. Mike decide poner el balón en el suelo para atacar. Consigue el canasto por el cristal. Y está buscando completar jugada de 3 puntos. Segunda jugada de 3 puntos al hilo para Quebradillas. Ahorita fue Daniels, ahora Mike Rosario. Y esos 6 puntos son los que tienen arriba los Piratas en el marcador. 47-41. Jonathan, que se ha quedado como titular desde el primer parcial. Y aquí efectiva la presión de Jorge Sanabria. Lo llevó a la esquina, en ese pase a la esquina, que siempre es bien peligroso. Y finalmente perdió el balón el equipo Brujo. Especialista defensivo también, Jorge Sanabria. Vemos la presión sobre Federico White. Golpea el balón en la pierna y le permite entonces a Quebradilla quedarse con el balón. Holloway buscando trabajar. Aquí está Sanabria atacando. Bimbo en el lateral buscando trabajar uno contra uno. Bimbo, ahí va Bimbo a buscar el aro. Canastazo, canastazo para el Bimbo Carmona. Su primero 2 de Bimbo en el partido. La defensa encima de él, tratando de evitar que anotara ese canasto. Sigue anotando noche tras noche. Ya no a lo mismo que hacía tal vez 4 o 5 años atrás, pero la experiencia hace entonces que lleva a Jabari y Yoshi a la escuela con ese canasto. La frustración de Yoshi bajando la cabeza, pensando que cómo es posible que haya anotado. O sea, eso es disparo. Lo que se llama un canasto, pero bien, bien marcado para Bimbo Carmona. Copaca, 75 años, cooperando por un Puerto Rico mejor. Y 18 puntos en la pintura. Prácticamente es lo que hace que esté en este momento arriba en el marcador. Y siempre que Guayama se ha acercado, ha venido casi siempre a la figura de Daniels o a una jugada de 3 puntos que ha mantenido a Quebradillas arriba en el marcador. Claro, no con la efectividad que hubo en ese primer parcial donde los Piratas anotaron 30 puntos, pero han reaccionado en esta segunda parte del segundo parcial. Pero 49 puntos para una mitad no son malos, son buenísimos. Y hoy no ha estado efectivo el disparo a larga distancia de los Piratas de Quebradillas, porque llevan 1 en 8 del área de 3 puntos, que es su fuerte. Sin embargo, han leído bien el juego, han decidido atacar el canasto lo más cerca posible, y eso le ha dado una ventaja ante unos Brujos de Guayama que, honestamente, si no es Cleon Penn, y sabemos, ¿verdad?, las capacidades defensivas de Cleon Penn, pero no así las ofensivas,
no tienen un jugador que sea constante en defensa en esa área de la pintura y puede evitar canastos fáciles de los Brujos. Y pues obviamente Guayama depende mucho, Eugene, de sus jugadores refuerzos, o sea, de tanto de McCauley como Terico White, que comienzan a envolverse en la ofensiva. Más bien ven McCauley, que anotó apenas un canasto de campo en el primer parcial. No está en cancha ahora mismo, pero es un jugador que va de la mano en la reacción que tenga el equipo Brujo. Entre ambos llevan 17 puntos. Lo que pasa es que Chris Ortiz es el otro hombre que debe estar apostando en grande. Anotó 16 puntos y solamente lleva 3 en el juego de hoy. No puede ser para Terico White. Cara quebradilla más pausado. Tiene ventaja de 8 en el marcador. Con Holloway comandando la ofensiva de los Piratas con 10 puntos hasta el momento. Ahí está Holloway, buscando trabajar. Holloway buscando atacar. Buena defensa. Bimbo Carmona. Bimbo otra vez a buscar el aro por el cristal. El canasto para Bimbo Carmona. Y Bimbo ha visto reducido su tiempo de juego, pero cuando entra es efectivo. Lleva ya 4 puntos. El veterano responde y le da ventaja de 10 a los Piratas de Quebradillas. Jorgi Pacheco desde el área del tiro libre. Canasto para Jorgi Pacheco. Excelente el movimiento de Pacheco. Ya tenía el espacio, decidió entonces tomar ese tiro a media distancia. Son 6 en la noche para el jugador que está en préstamo. Mike Rosario atacando. Buena defensa ahí a Jorgi Pacheco. Aquí está Guayama al ataque. Pasa adelantado. Excelente el pase de Jonathan Ayabari. Consigue el canasto. Jonathan consigue su 6ta asistencia. Y Yavara Yosha, su 6to punto de la mano. Viniendo del banco efectivo y vuelve Guayama a acercarse en el marcador, no permitiendo que Quebradillas se despegue en este primer tiempo. Los Piratas vienen para una última jugada de la mano de Holloway. Holloway a buscar el aro, no puede ser. Aquí está Sanabria, le sacaron el balón fuera de las líneas. Trató de buscar la falta allí Holloway. Intentó vender el contacto, pero no fue comprado por ninguno de los 3 oficiales. Punto 9 segundos. Punto 9 décimas de segundo. Aquí está Daniels a buscar el aro y no puede ser. Amigos fanáticos, le ponen punto final al primer tiempo donde los Piratas de Quebradillas dominan en el marcador. Piratas 51, Brujos de Guayama 45. Se juega. Ya empecé el juego, así que prendan, que ya el básquet está de vuelta, que en esta liga no hay reversa. Un error te sale caro, con el oponente no hay reparo, como Chucky rompiendo los aros, la liga está encendida. Yo me atrevo a recorrer mi isla como debe ser, porque me siento seguro. Seguros múltiples. A tu casa, al trabajo, a donde se encuentra el carro, llegan sin problema alguno. Seguros múltiples son los que te cuidan a diario. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Seguros múltiples, seguros múltiples. Te invito a descargar y usar la aplicación Shell Smart Pay. Descargarla es gratis. Regístrate. Para usarla, escanea este código. Selecciona tu compra, paga y sírvete. Shell Smart Pay, la forma más fácil, rápida y segura de echar gasolina. Viaja seguro y confiado con Shell a tu lado. Shell, tu marca de confianza. Ready es ahora. Disfruta para los Ready Piña. Porque tienes metas que no puedes poner en pausa. En la Inter ya estamos listos para iniciar las clases en agosto. Estamos listos, vamos a volver. Estamos listos. Matricúlate ya. La Inter impulsa tus metas. Ganan los que juegan y la suerte encuentra. Gana todo un pueblo que se levanta por la mañana a echar pa'lante. Cuando juegas a la lotería, ganas tú y gana Puerto Rico. Porque además de encontrar tu suerte, cada recaudo se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país. Con la lotería gana mi pueblo, gana Puerto Rico. La máquina del ritmo.
Sábado, tienes palco en Telemundo para que vivas la emoción de ver jugar a los Piratas de Quebradillas versus los Cangrejeros de Santurce en Sábados de BCN Chip a las 8 por Telemundo. Gillette, cuando llegas a la cancha tienes que darlo todo. Gillette Pro Glide te prepara para el juego con 5 navajas y tecnología Flexball para una afeitada más al ras. Gillette Pro Glide, listo para cada día. Aquí estamos en el medio tiempo, Gillette, amigos fanáticos, donde los Piratas de Quebradillas están arriba en el marcador, 51-45 frente a los Brujos de Guayama. Un primer tiempo donde Quebradillas anota 51 puntos sin vivir de su arma principal, que es el canasto de 3 puntos. No vivieron del área de 3 puntos, pero sí del tiro libre, donde consiguieron 14 de esos 51 puntos, porque atacaron el área de la pintura en todo momento y en muchas ocasiones recibieron la falta personal y pudieron completar el canasto. Se presentaron sumamente efectivos desde el área del tiro libre, buen movimiento de balón en la etapa inicial, en ese primer parcial, identificando a Jorge Bryan Díaz de la mano de Holloway. Y Jorge Bryan pues demuestra que si le llevan el balón cerca del aro puede ser efectivo, y también le hizo esa segunda voz Will Daniels, como ha sido en los últimos partidos. Correcto. Y ya son 8 los jugadores de los Piratas que han anotado al menos 2 puntos. Transición rápida. Fast break. 1 contra 1 en el área de la pintura. Atraen la defensa. Si no, ataco, consigo el golpe y busco el canasto. Y ese fue el único tiro de 3 que anotaron los Piratas en este primer tiempo. Y buena producción de la segunda unidad, viniendo del banco, tanto Mike Rosario como Luis Hernández, a quien vemos ahí tomando un tiro brincado, y el mismo Bimbo Carmona, que en la parte final pues también estuvo efectivo por el equipo de los Piratas de Quebradillas. Nos tienen acostumbrado a que esa segunda unidad, muchos de esos jugadores pudieran estar jugando regular en algún otro equipo. Y eso es lo que tiene Eddie Casiano como arsenal, ¿no? En su banca, jugadores que como Bimbo Carmona han visto reducida su cantidad de minutos, pero cuando están, usan su veteranía para saber conseguir canastos de doble y triple mérito. Por otro lado, el equipo de Guayama sorprendió en el primer tiempo, buscando inicialmente el intento del área de 3 puntos, y fueron efectivos. Guayama no es el mejor en la liga lanzando de 3, pero en este primer parcial fueron efectivos lanzando desde la tierra de los 3 puntos de la mano de Terico White. Apostaron a que la cancha se abriera con esos disparos de 3 y así lo hicieron. Tuvieron éxito en 6 de ellos, no obstante, intentaron en todo momento también conseguir canastos cerca en la pintura, como vemos Jonathan García, Georgie Pacheco, cortes de balones que producen canastos fáciles en transición. Hubo muy buena combinación de puntos afuera y adentro. No obstante, los Piratas, como dije anteriormente, con esos tiros libres hicieron la diferencia y por eso están arriba en el marcador de 6. Le dio una gran ayuda en este primer tiempo Jonathan García al equipo de los Brujos de Guayama. Fue una figura clave en este primer tiempo, por eso se mantuvo en cancha en todo momento. Y Jonathan tiene la capacidad también de lanzar a larga distancia
penetraciones, identificar al jugador que está en mejor colocación como en esa jugada. Con 8 puntos y 6 asistencias, negocio redondo para una primera mitad de Jonathan García. Lo que sí es que, como bien señalamos en el relato del juego, en esta primera mitad necesita que entonces su refuerzo Ben McCauley se una a la ofensiva, porque con 4 puntos no va a ser suficiente para poder derrotar a los Piratas de Quebradillas. Hacemos una pausa y seguimos con más del Medio Tiempo Gillette a través de Teleisla. Hicimos un compromiso con Puerto Rico que nos ha llevado a ser parte de la historia de nuestra isla. Hoy celebramos 100 años a tu lado, Puerto Rico. Shell, tu marca de confianza. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Sixth Rent a Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Sixth Rent a Car. Vive la emoción. El hilo del tiempo nos une, nos inspira a crear, a crecer, a trabajar incansablemente por nuestras metas. Conocemos que lo más importante para ti es el valor de la vida. Y juntos, comprometidos en familia, creamos un movimiento. Levantamos la bandera de la salud por todo Puerto Rico. Porque cualquiera que sea tu plan en la vida, en First Medical, siempre serás primero. Ready es ahora. Disfruta Palo Ready Piña. El baloncesto superior nacional tiene casi un siglo de historia. Tiene leyendas. Tiene triunfos y derrotas. Tiene pasión. Tiene folclor. Tiene controversia. Tiene personalidad. Tiene el orgullo de 12 pueblos defendiendo su casa. Esto es el baloncesto superior nacional. El BSN la tiene. Este sábado tienes palco en Telemundo para que vivas la emoción de ver jugar a los Piratas de Quebradillas versus los Cangrejeros de Santurce en Sábados de BSN Jeep a las 8 por Telemundo. Seguimos en el Medio Tiempo Gillette, donde los Piratas de Quebradillas se van al descanso de medio tiempo arriba de 6 en el marcador. Guayama inclusive se iba a pegar a un punto, pero vino la reacción del equipo de los Piratas para finalmente prevalecer por 6 en este primer tiempo. Y eso obligó a Eric Rodríguez a tener que pedir un tiempo fuera para reagrupar a su gente. Lo mencionamos, ya no es lo mismo, ya no estamos atrás de 9, ya no estamos atrás de 10, ya cambió el juego y pudo acercarse a solamente 6 al finalizar el tiempo. Ese porciento de Quebradillas sumamente alto, un 73% en canastos de campo. El de Guayama no es malo, pero el de Quebradillas fue extraordinario, lanzando del área de 2, del 3 puntos, donde Quebradillas es un equipo bien sólido, apenas un 11%, aquí fue Guayama el efectivo. En el área del tiro libre, esos 17 intentos de los Piratas de Quebradillas con 14 aciertos les da un 82%. El de Guayama, buenísimo, 10-9. Pero esos 5 puntos de diferencia son los que prácticamente están en el marcador arriba. En rebote dominó Quebradillas por 7, en asistencia 5. Los Piratas, tenover igualados a 4, en cortes de balón igual. Junto en la pintura pudo recuperar un poco Guayama, porque Quebradillas estaba prácticamente dominando cómodamente. Esa estadística en los puntos del banco, 6 de diferencia para los Piratas, y puntos procedentes de Tenover, 5 diferencia en favor de los Piratas de Quebradillas. Esa estadística bien importante, esos puntos producto de la falla de los Tenover que cometió el equipo de Guayama, fueron capitalizados por los Piratas de Quebradillas, y en una primera mitad sumamente cerrada, pues esos 5 puntos pues pesaron en esa diferencia de 6 puntos de los Piratas. Y la media en disparos de
los Piratas de Quebradillas en tiro libre son 20 por noche, ya llevan 17, o sea que están muy por arriba de lo que es el porcentaje normal de un partido, así que ellos van a seguir atacando porque lo que le ha dado resultado en esta primera mitad. Para Guayama fueron buenas noticias que Terico White fue el máximo encestador del equipo brujo con 13 puntos en el primer tiempo, único jugador de Guayama que estuvo arriba de doble dígito. Quebradillas tuvo la combinación de sus dos refuerzos, de Holloway y de Will Daniels, que estuvieron con 10 puntos cada uno, haciéndole segunda voz. Estuvo viniendo del banco Mike Rosario con 9. Pero súmale los 5 de Pelacoco, los 4 de Bimbo, los 6 de Jorge Bryan. En fin, un ataque bien conciso en el aspecto de que cada jugador que entró en cancha aportó de manera efectiva en esa pizarra. Bien balanceado esa ofensiva de los Piratas de Quebradillas, que no es de extrañarse que 20 puntos provinieran del banco, porque es un equipo que tiene gran profundidad y, como tú mencionas, lo demostró en este primer tiempo. Y en el otro partido que se está jugando esta noche, 74 por 64 están dominando los Metropolitanos de Guaynabo a los Indios de Mayagüez con 5-19 en ese tercer parcial. Los Indios jugando para 18, ahora mismo están tercero en la división A, mientras los Metropolitanos juegan para 6-10, cuarto en la división B. Y ese cuarto en la división B hay que estar mirando muy detenidamente porque pudiera ser retado por un quinto de la división A. Es un juego de muerte súbita ya en la postemporada. Y Eugene, una temporada donde ese dominio que en el pasado tenían los equipos locales no se ha visto en esta temporada, donde los visitantes han estado ganando cantidad de partidos hasta el momento, y ya esa ventaja que se supone que tenga el equipo local, por lo menos en esta primera mitad de la temporada, no se ha visto tan marcada. Por eso es que hay que ir a jugar noche tras noche fuerte, porque no hay enemigo pequeño, lo vimos ayer, todo el mundo pensaba y anotaba ya una victoria ante Humacao en su luna de victoria, y los Gigantes de Carolina fueron su primera víctima. Hay que ir a jugar fuerte. Hoy el equipo de Guayama haciendo lo necesario para mantenerse de lleno en el juego, aunque le permite demasiados puntos a los Piratas, que son 51 en la primera mitad, pero solamente 6 de diferencia en el marcador. Así que, amigos fanáticos, hasta aquí el medio tiempo Gillette. La presentación de este primer tiempo. Cuando llegas a la cancha, tienes que darlo todo. Gillette ProGlide te prepara para el juego con 5 navajas y tecnología FlexBall para una afeitada más al ras. Gillette ProGlide, listo para cada día. Y ya prácticamente todo listo también aquí en el tabloncillo para dar inicio al tercer parcial. No hay cambios en los cuadros que iniciaron el partido. En cancha por Quebradilla, Holloway, Daniels, Polo, Colón y Jorge Bryan Díaz. Mientras respuesta Guayama con los dos refuerzos, Terico White y Ben McCauley, Marcos Filio, Jorge Pacheco y Chris Ortiz completan los 5 de Guayama. Bueno, amigos fanáticos, se va a reanudar la acción en este tercer parcial. Ahí está atacando con fuerza Chris Ortiz, pero corrió con el balón Chris Ortiz en la primera gestión ofensiva de los Brujos aquí en el tercer parcial. Intentó hacer ese disparo, pero fue llamada la jugada por el oficial, que de inmediato le canta un turnover a los Brujos de Guayama, siendo el quinto de la noche. Jaime, 51 victorias para los locales, 48 para los visitantes. Bien nivelado, pero bien nivelado ese número, David. Oye, es algo que no había ocurrido en el pasado. Ver cómo los visitantes están ahí a la par con los locales. Han pasado más de 3 décadas para que este porciento prácticamente sea igualado a como era el baloncesto en Puerto Rico. Una estadística bien interesante, como interesante fue ese canasto de Jorge Pacheco. La segunda oportunidad es siempre hay que aprovecharla. Esto fue lo que hizo en esta ocasión Guayama. Rebote de McCauley, pase para que Jorge pueda anotar su punto serio. Y aquí se produce una falta personal. Y Guayama pues está haciendo el juego que lo caracteriza, consumiendo bastante en el reloj. Excelente, eso fue provocado obviamente por ese rebote ofensivo de McCauley. Es que le cogió la posición, sí, a Alexis. Ya ahí prácticamente había perdido el 50% de la jugada. Aquí está Quebradillas a la ofensiva.
Los Piratas anotando 93 puntos por juego, los Piratas de Quebradillas. El clásico choque entre un equipo bien ofensivo contra un equipo grande en defensa. Jorge Bryan a buscar el aro utilizando el cristal. El canasto para Jorge Bryan Díaz. Y las veces que le han llevado el balón ha confirmado de que hoy es su noche. Está listo. 8 puntos para Jorge Bryan. En segundo intento está dominando el equipo Pirata 6-5. Aquí pierde el balón el equipo de los Brujos de Guayama, que ha intentado en las últimas jugadas llevar el balón cerca del canasto, buscando el tiro de por ciento. Es el sexto tenover que cometen los Brujos, un pase un poquito arriesgado en esa jugada de los Brujos que hace que pierdan el balón. Los tenovers 6 para Guayama, 4 para los Piratas de Quebradillas. Cuando es Quebradillas el que viene al ataque. Daniels que ha estado jugando muy bien. Daniels buscando trabajar, no puede ser. Ahí estaba Jorge Bryan Díaz con el rebote ofensivo. Otra oportunidad más para los Piratas, que dominan de 6 en el marcador aquí, en el tercer parcial. Alexis Colón, excelente la defensa, lo cubrió por completo en el tapón Ben McCauley. Y están dando el balón a los Piratas de Quebradilla. Vamos a ver si la repetición dice todo lo contrario. Aparentemente cuando le dio en el hombro, el oficial de ese día dice que entonces McCauley con su mano saca el balón, pero Eric dice no la retó, así que no tendrá esa oportunidad y le cuesta 2 puntos. Y le costó el canasto en tiro brincado para Holloway. Es un equipo que tú no le puedes dar segundas oportunidades al equipo de Quebradillas. Y se despega de 8 en el marcador. Buscando trabajar McCauley por el centro, bien arriba, lo cubrieron bien, excelente defensa. Ahí estaba Tyler Polo, que se fue bien arriba a cubrir a McCauley, que iba a depositarla con la zurda. Leyó bien la jugada a Polo, llegando a ayudar bien alto ese tapón para evitar que pudiera conseguir un canasto fácil. Tyler Polo en sustitución de el Moni Rodríguez. En los bloqueos 5-2. Quebradillas esta noche con excelente trabajo defensivo. McCauley a buscar el aro. No puede ser, pero sí consigue la falta personal. La falta de Daniels. Bien arriba, los brazos abiertos. Muy buen pase de Fidia que consigue, cortando hacia el canasto a McCauley, que necesita de inmediato empezar a poner puntos para darle esperanzas a que los Brujos puedan llevarse el partido esta noche. Apenas ha marcado 4 puntos y todos ellos fueron en el primer parcial y solamente un canasto de campo. Comenzó el juego promediando 14 puntos por juego Ben McCauley. Y el rebote ofensivo en el lado de Quebradilla de Jorge Bryan fue su primero de la noche. Un jugador de su estatura, estamos hablando de 6 pies 11 pulgadas, debería, ¿verdad?, tener un poquito más de presencia en el área de los rebotes, aunque hasta el momento no le ha hecho falta al equipo de los Piratas. McCauley produce para el equipo de los Brujos de Guayama y sigue Guayama manteniéndose bastante cerca en el marcador. Aquí está Holloway es peligroso a buscar el aro, te lo dije, el canasto, segundo al hilo para tu Holloway. Ya son 14 los puntos de Holloway, que como todos sabemos puede fácilmente treparse en una noche de sobre 25 y 30 puntos en el PCB. Él de por sí es un sistema ofensivo, este Holloway. Aquí está profundo desde la tierra de los 3 puntos, a fuego, quemando la malla, Marcos Filiao. Filiao consigue su segundo canasto de 3, el séptimo en la noche, que consigue los Brujos. Vuelve a acercarse Guayama en el marcador. Aquí está Daniels, en el doble paso. Daniels ataca por el cristal, no puede ser. Viene Guayama tratando de establecer el juego de la carrera. Aquí viene Georgie Pacheco a buscar el aro y falla. No pudo aprovechar Guayama esa ventaja en el rompimiento rápido, que no es su sistema de juego. Aquí está Polo, buen pase, mejor canasto para Tyler Polo. Consigue sus primeros 2 puntos Polo en excelente pase, recibiendo y completando. McCauley buscando atacar por el centro, incómodo a buscar el aro. Controla Quebradillas. Alexis Colón identifica a Daniels. Daniels la va a poner utilizando el cristal. El canasto para Will Daniels. Y los canastos que intenta Guayama, todos son prácticamente bien defendidos, a diferencia
de los Piratas de Quebradilla, y consiguen canastos mucho más fáciles. Y Guayama domina los canastos de 3-7-1 al equipo Pirata, pero aún así Quebradillas, que no ha estado en su noche desde el área de tres puntos, siendo el equipo que mejor lanza de tres en la liga, esta noche apenas 1-10. Yo estoy seguro que Eddie habrá llamado a los jugadores. Si el canasto de tres no está entrando hoy, no se apresuren, sigan atacando, que hemos tenido éxito ahí y vamos a sacar el juego de esa manera. Aquí está McCauley, sigue Guayama insistiendo en el juego adentro. Nuevamente aquí, por lo menos lo que hemos visto en el tercer parcial, en esta ocasión McCauley consigue la falta personal. Tiene que hacer trabajar a su refuerzo, y qué mejor que con la estatura que tiene y el dominio que tiene sobre Tyler Polo, que pudiera ser uno de sus defensores. Tiene que seguir atacando ese canasto. McCauley en el área libre, buscando evitar que el equipo Pirata se despegue en el marcador. Y por el contrario, siempre que Guayama se ha acercado, viene Quebradillas y logra contrarrestar. Es apenas el segundo tiro libre que falla Guayama en la noche. Y McCauley, de sus 7 puntos, 5 son productos del área del tiro libre. Apenas un canasto de campo. Aquí está Holo. Holo es peligroso del área de 3. Y falla. Amigos fanáticos, en intento del área de 3, recibe la falta personal. Ricardo Capital se queja afiliado de que abrió las piernas. También lo hace su dirigente Luis Rodríguez. No obstante, no compran los oficiales las alegaciones. Va a 3 intentos, o lleva de 5-5. Mira a Eric cómo se ríe. Jugador sumamente efectivo. El jugador que todo dirigente quisiera en un momento decisivo, que fuera al área de tiro libre. No tan solo eso, que tenga el balón en sus manos. Muy inteligente. Tener el Two Holloway. Lleva 6 tiradas libres en 6 intentos. Lleva 15 en la noche. Y vuelve Quebradillas a tener ventaja de doble dígito. Hacía rato eso no sucedía desde el primer parcial. Y todo el mundo mira las anotaciones siempre, pero hay que quedarse con las 8 asistencias que también lleva ya en el juego. Que está arriba de su promedio. Claro. Porque promedia 7 por juego, promedia 20 puntos, allí que está arriba en su promedio en las asistencias, y bien cerca ya de estar en su promedio de 20 puntos, consiguió la práctica de tiro libre, lleva ya un total de 8 tiradas libres. Si tú sumas las asistencias y los puntos que ha anotado son 33, en caso de que no haya, ¿verdad? El único canasto de 3 que lo anotó fue él, entiéndase, lleva más de la mitad de los puntos que tiene Quebradillas en juego. Y aquí está, trató de hacer un pase McCauley, lo identificó Quebradillas, se lleva el balón. Y Holloway, que provoca todo, o sea, Holloway es el que establece, aparte de Holloway, que gira toda esa ofensiva de los Piratas de Quebradillas, ya sea anotando, sea pasando, sea empujando ese balón o llevando al frente el balón en la carrera. Uno debe siempre gozarse el partido, el juego, eso lo hace más divertido, pero en el caso de McCauley, ese pase fue innecesario, más cuando está atrás de 9. De 11 ya. Con el balón Jonathan García. Jonathan tuvo un gran primer tiempo. Igual que Terico White, insisten en McCauley. Es el hombre al que ha estado llegando el balón. Aquí en el tercer parcial, buen pase en esta ocasión. No puede conseguir el canasto, pero sí la falta personal, y está identificado ya el equipo de Guayama constantemente. Llevarle el balón a Ben McCauley en el área de la pintura. Amigos fanáticos, 64 los Piratas, 53 los Brujos. Hay tiempo. Está en nuestro nombre. Pollo frito. Hay otros que lo intentan, pero nosotros tenemos al original. Para hacer el mejor sándwich de pollo, basta con ponerle nuestro nombre. Nuevo Kentucky Chicken Sandwich. Una abundante pechuga con triple empanado, mayonesa premium, pepinillos y pan brioche con mantequilla. El mejor sándwich de pollo tenía que ser KFC. Los motores más exigentes del planeta necesitan un lubricante capaz de brindar máxima protección en las condiciones más extremas. Con una inversión de $13 millones en motores, una de las principales industrias farmacéuticas del mundo ha escogido a Brava Lubricants para mantener estos motores protegidos y sostener la seguridad a su producción. Brava, manufacturado en Puerto Rico y aprobado por Siemens, es reconocido por grandes industrias como el aceite perfecto para proteger su inversión. Brava Lubricants, calidad mundial.
Gillette ProGlide y Gel ProGlide, 5 navajas y tecnología FlexBall para eliminar prácticamente todo el vello de la primera pasada mientras retira suciedad y grasa para que empieces el día con el rostro limpio y afeitado. Wow, ¿y esa carne? ¿Tú sabes? ¿Qué yo sé? Chico, claro que tú sabes. Eso es de Econo. Donde mejor se compra. ¿Viste que yo sé? Saben que saben y Econo sí sabe. Consolida tus deudas hoy con excelentes ofertas en préstamos personales. Copaca. Y va a seguir. Bienvenidos a bordo de esta nave con destino a Salinas, Puerto Rico. Por favor, abrochen sus cinturones de seguridad y que disfruten el viaje. Gracias. Papi, qué charro. Vete de viaje por Puerto Rico, que aquí tienes una isla, 78 destinos. Visita voyturisteando.com. Porque tienes metas que no puedes poner en pausa. En la Inter ya estamos listos para iniciar las clases en agosto. Estamos listos, vamos a volver. Estamos listos. Matricúlate ya. La Inter impulsa tus metas. El baloncesto superior nacional tiene casi un siglo de historia. Tiene leyendas. Tiene triunfos y derrotas. Tiene pasión. Tiene folclor. Tiene controversia. Tiene personalidad. Tiene el orgullo de 12 pueblos defendiendo su casa. Esto es el Baloncesto Superior Nacional. El BSN la tiene. Excelente recurso de nuestro equipo de producción. Escuchamos ahí lo que se está hablando en el tabloncillo por medio y por voz de los oficiales del juego. Sí, es como llevarte, ¿no?, directo al tabloncillo y ser parte de la acción. Pocas personas pues tienen la oportunidad, ¿no?, de estar cerca, pero aún más cerca es escuchar qué sale de la boca de los oficiales, cómo llevan el juego y cuán atentos están, ¿no?, a todo lo que está ocurriendo dentro y en cada una de las dos líneas de dirección, tanto la de Eric Rodríguez como la de Eddie Casiano. Llevando todo lo que está ocurriendo por medio de los oficiales, que son los que tienen el control del desafío. Cris Ortiz en el área del tiro libre efectivo para el equipo de Guayama. Y necesita Guayama la contribución de Cris Ortiz. No anotaba desde el primer parcial cuando consiguió un canasto de tres. Y Cris Ortiz es el mejor encestador del equipo de Guayama en la temporada aquí. Uno que está jugando muy bien esta noche, cerca del canasto, Jorge Bryan Díaz. Intentó el equipo de Guayama sorprender a Quebradillas. E inmediato, buen pase de Will Daniels, que encontró a Jorge Bryan Díaz, quien utilizó la tabla y consiguió sus puntos 9 y 10, ya en doble figura, el jugador de los Piratas. Y claro está, tenía la defensa de Georgie Pacheco. Identificaron que había una gran ventaja en estatura. Y Jorge Bryan, dominando el rebote ofensivo, el equipo Pirata, que dominan de 11 en el marcador. Vuelve a aparecer el doble dígito en la ventaja de Quebradillas. Daniels atacando. No puede ser. ¿Quién se lleva el balón? Quebradillas. Holloway otra vez. Buscando a Jorge Bryan. Jorge Bryan a buscar el aro. Y lo encontró Jorge Bryan Díaz. Y también recibe la falta personal. Excelente el pase de Holloway. Luego de recuperar ese balón que se quería llevar Georgie Pacheco. Sabe que estaba Jorge Bryan cerca del canasto y que es mejor quedarse al hombre más alto que tienen los Piratas en cancha. Aportando ofensivamente esta noche para la causa Pirata, Jorge Bryan Díaz en esta ocasión consigue la jugada de los tres puntos y ya está hace rato sobre su promedio. Son 13 puntos lo que lleva en la noche. Holloway 17 puntos con 9 asistencias, haciendo de todo el jugador de los Piratas. Los Piratas arriba en el marcador.
de vuelta a la cancha con Molten y Deportes Salvador Colón. Molten, el balón oficial del Baloncesto Superior Nacional, disponible en Deportes Salvador Colón y su nueva tienda en Puerto Nuevo y salvadorcolón.com. A diferencia de los Piratas, donde prácticamente han completado varias jugadas en canasto y vale, Guayama no tiene esa misma suerte, no puede completar esos disparos después de recibir las faltas personales. Georgi Pacheco en el área libre. Y esta noche, pues, esa contribución ofensiva de Jorge Brian Díaz, que no estaba en el libreto, ha estado muy, pero que muy por encima de su producción promedio en la temporada. Y se mantiene Quebradillas en ventaja en el doble dígito en el marcador. Entró a juego May Rosario, se fue al banco Bebo Colón. Will Daniels buscando trabajar arriba en el área de con Holloway. Le quedan 9 para ejecutar. Holloway buscando atacar, pierde el balón, prejugada cantada. Están decretando que hay una falta personal. Federico White haciendo un examen físico a Holloway con la mano en la espalda, tratando de evitar el canasto. Uno contra uno. Ahí vemos el empujón y el zarpazo para llevarle ese balón. La jugada llamada por el oficial Alejandro. Bien difícil para el contrario. Holloway tiene muchos recursos, jugador, mucha habilidad, mucho control de juego. Conoce el juego, lee muy bien el partido y tiene una gran ofensiva. Y lo ha demostrado así, o sea, lo hace noche tras noche y temporada tras temporada que ha estado en Puerto Rico. Y en mi barrio dicen, Jaime, que está a medio pocillo porque no se ve a su 100%, o sea, de ejecución. Se ve bien calmado, poco a poco, sabe cómo buscar puntos en el área de tiro libre, encontrar a sus compañeros abiertos, en fin. Un señor de esfuerzo el que tiene Eddie Casiano, dirigente de los Piratas. Y este año pues ha tenido a un Will Daniels que nos parece al Will Daniels cuando llegó a Puerto Rico. Un jugador es sumamente efectivo y Holloway sigue con su práctica en el área del tiro libre. Lleva de 10-10 en el área del tiro libre. 19 puntos. Y los hace de todas maneras. Como quiera. Ya está cerca ahí de su promedio, que es los 20 puntos por juego. Y Quebradilla se ha despegado en el marcador profundo de la tierra de los tres puntos. ¡Uy! A juego, quemando la malla, Terico White, y también recibe la falta personal. Cuarto canasto grande de Terico White. Esa jugada la salvó Jonathan García. ¿Por qué? Porque McCauley se quedó cerca de la línea de base con dos defensores y Jonathan encuentra entonces abierto a Terico para conseguir el canasto de tres. Ya son 16 los puntos de el refuerzo. Esta noche ha estado arriba de su promedio Federico White, llevando el peso ofensivo del equipo de los Brujos de Guayama, y consigue jugada de 4 puntos para Guayama. Ahora lo que tiene que hacer el equipo Brujo son las paradas defensivas, porque no es negocio si Quebradillas continúa anotando de la mano de ese señor, de Holloway. Aquí está Daniels. Holloway bastante arriba, con 10 segundos para ejecutar. Buscando trabajar Holloway, le quedan 5. Aquí está Daniels, sumamente cómodo el canasto para Will Daniels. Pero McCauley no puede ser otro espectador más en la cancha. Le llevaron el balón y no hizo ni el intento de alzar los brazos para detener la ejecución de Daniels. Lo vio jugar sumamente fácil. McCauley moviéndose bien en el área de la pintura, el canasto para Ben McCauley. Pero como bien señalaste, canasto por canasto no ayuda a las aspiraciones de los Brujos de sacar este partido. Arriba los Piratas en las asistencias, ya Quebradillas con 24 asistencias en la noche de hoy, bien arriba de lo que promedia cualquier equipo en la liga. Holloway peligroso de tres. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Desde la tierra de los tres puntos, a fuego quemó la malla. Su segundo de la noche para Holloway. Y aquí falló una guirita completamente solo Chris Ortiz. Quebradillas comienza a despegarse en el marcador. Mike fallando en tiro brincado. Y ya Holloway con los únicos dos canastos que ha marcado Quebradillas en el área de tres puntos son de Holloway. La ofensiva Pirata, que ha sido, sea como sea, del área de tres no ha sido tan efectivo, pero están arriba de 13 en el marcador. Jonathan tratando de atacar
pudo haber sido llamada para ambos lados. Esa es la queja del equipo de los Piratas de Quebradilla. Mientras Holloway se presenta en cortina, Jorge Bryant decide entonces él moverse hacia el lado izquierdo y anotar ese canal. Viene para revisión, reclamando en la jugada, porque como tú indicas, y se va a utilizar el recurso de revisión cuando Quebradillas está arriba en el marcador. Han aguantado ese empuje de Guayama y muy pausado al juego de Guayama. No debe ser así cuando está atrás en el marcador. Tiene que darte un momento, Eugene, acelerar el juego. Sí, tiene que la marcha ir acelerándola, como tú bien señalas, Jaime, porque tú estás en desventaja. Segundo, tu reloj comienza a ser tu peor enemigo. Y si tú no haces la detenida ofensiva del equipo contrario, pues se complica más aún. Ellos están anotando 63 puntos para los Brujos de Guayama en lo que han hecho durante toda la temporada, que anotan 76, van camino en ruta a eso, pero ellos anotan, perdóname, anotan 80, defienden para 76, pero son los 76 que ya tiene el equipo de Quebradilla, restando todavía 12 minutos de juego. O sea, las estadísticas están para tú tener una idea, pero cuando tú las llevas a lo que es el campo, el juego, te das cuenta de que tiene que haber un despertar ofensivo y rápido, en transiciones rápidas del equipo de Guayama, para poder tener opción al triunfo. Ahí está esa jugada, que es la que está en revisión. Los oficiales continúan dilucidando, a ver finalmente la determinación en la jugada. Está bien cerrada esta jugada. Luego de la revisión, a ver qué prevalece. Ari consulta, demostrando lo cerrado que tuvo la jugada, Eugene. Sí, pudo ser llamada para ambos lados, porque el movimiento que hace Jonathan no es un movimiento usual hacia un disparo al canasto. Por ende, anticipa bien el jugador de los Piratas de Quebradilla, Will Daniel, en esta ocasión. Y parece que es tan cerrada que todavía siguen confirmando Se modifica la determinación. La llamada no se le va a marcar la falta personal al número 5, ya que el contacto fue sobre el mismo jugador de su equipo. Se mantiene Guayama con la posesión con 17 segundos. ¿Ok? Y continuamos. Ahí está directamente de la voz del oficial Yetzel Díaz, Eugene. Pues la apreciación de este servidor fue probablemente la correcta. Se pudo haber ido para los dos lados. Y eso es lo que hacen en esta ocasión los oficiales. A sacar al equipo de Guayama. Jugada importante para Guayama, buscando evitar que Quebradillas huya en el marcador. Terico White, que ha sido el hombre que ha llevado la voz cantante. Jonathan, desde la tierra de los tres puntos, muy enorme, a fuego quemó la malla. Es el segundo canasto de Jonathan de tres puntos y el canasto que necesitaba Guayama para nuevamente meterse de lleno en juego, a pesar de estar en 10 puntos de diferencia. No es lo mismo 10 que 13 y quebradías con el balón. Aquí hay una jugada cantada, allá el piso, Luis Hernández también, Terico White. Y esta noche se han invertido los papeles. Es el equipo de Guayama, que es el número 11 en la liga, lanzando del área de tres puntos de la matrícula de 12, el que ha estado efectivo desde el área de tres puntos contra el equipo de Quebradillas, que es el número 1 en ese departamento. Y es este pack de Jonathan precioso, porque le sacó el espacio necesario para poder soltar el balón ante la defensa de Tyler Polo. Ya en bonificación el equipo de los Piratas, al igual que está en bonificación los Brujos de Guayama, Luis Pelacoco va a la línea del tiro libre. Lució bien en el primer tiempo, marcó 5 puntos y es el tipo de jugador que una vez entra de inmediato se hace sentir en el tabloncillo, ya sea con su defensa o con los puntos. Anotó un total de 5 en el primer tiempo. Están llamándole la atención a Eric Rodríguez para que se retire a su lado del coaching box. El canasto por la tirada libre más bien de Luis es válida, así que son 6 puntos los que lleva ya en el partido. Buscando completar la jugada para los Piratas de Quebradillas,
que siguen arriba en el marcador. Se mantiene ese doble dígito para Quebradillas. Tiene que ser al Puente de Guayama. Intentar que esa ventaja se reduzca a simples dígitos, no a dos dígitos. Tratando de eso mismo, de evitar el doble dígito. Aquí está un gran trabajo. Luis Hernández, como te indicaba, haciendo buen trabajo en la defensa. Un jugador que siempre que entra, algo hace en cancha. De paso hay cambios por los Piratas. Sale Tyler Polo, viene a juego Carlos Emory. Tiene Emory para cerrar el 1-23 que juega. Cortina ilegal, otra oportunidad que pierde el equipo de Guayama para la ejecución. Quebradillas arriba en el marcador, parte final del tercer parcial. Holloway, que ha estado una gran noche ofensiva buscando a Mike. Mike Rosario, el pase arriba, no iba destinado a Holloway, pero le llegó el balón. Le quedan 4 segundos, tiene que moverse rápido. Aquí está Luis Hernández del área de 3. No puede ser, lanzó en el último segundo que le restaba en el reloj de 24, Georgi Pacheco. Aquí está Jonathan García, opta por esperar que llegue el resto de sus compañeros, especialmente Terico White, que se había quedado atrás en la jugada. Ahí está moviéndose Gris Ortiz en el movimiento hacia el aro. Hay jugada cantada, se produce una falta personal. Muy inteligente Jonathan, no seguir el rompimiento rápido, como tú bien señalaste, para esperar a sus compañeros, pero el balón nunca se detuvo. Siempre estuvo en movimiento hasta llevarlo a Gris Ortiz, que en el 1-1 ante Carlos Emory conecta con su cuerpo la llamada del oficial, pero como habíamos anticipado, no pueden completar una jugada de 3 puntos como se hacía anteriormente. Es correcto. Y Gris Ortiz, como habíamos comentado, comenzó el partido como el líder en ofensiva, el equipo de los Brujos de Guayama. Su máximo encestador, con 16 puntos por juego, está muy distante hasta el momento de esa cifra. Ha marcado un total de 7 puntos, un solo canasto de campo y 4 tiradas libres. Todavía resta un parcial. Ese parcial, Chris, debe ser el hombre que pide ese balón para trabajar no solamente 1-1, sino también para soltar de vez en cuando esos disparos a larga distancia. Quebradillas arriba de 9 en el marcador, los Piratas. Mike Rosario buscando trabajar. Buena defensa, lo cerraron. Aquí está Luis Hernández. Holloway, tremendo el pase, excelente el pase. Asistencia de Holloway, el canasto para Mike Rosario. Hace tiempo hoy escuchaba a alguien que decía, lo hace todo y lo hace bien. Y lo hace bien. Muy desprendido en esa jugada, pudo haber soltado el disparo, sin embargo lo controló. Uy, ahí está uno desde la tierra de los 3 puntos. Otro bombazo más en la noche para Jonathan García. Y amigo deportista, le pone punto final a este tercer parcial. Se fueron 30 minutos de baloncesto. Los Piratas dominan de 8. Quebradillas 79, Guayama 71. Cuando conoces a alguien que habla como tú, comparte tu sueño, celebra tus triunfos y trabaja contigo, sabes que tu éxito está en buenas manos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Eso de que hay sucios difíciles, ¡ja! Es cuento del pasado. Porque con Zacató Cleaner and Degreaser ya no pasas trabajo. Con Zacató los resultados se hacen notar al instante. Puedes limpiar todo tipo de grasa y sucio que se acumula en la estufa, horno, ollas de cocinar y hasta en el barbecue. Cero complicaciones. Así que a la grasa dile bye bye y el sucio difícil sácalo con Zacató. Zacató lo saca. Disfruta Palo Ready Pi. Está en nuestro nombre. Pollo frito. Hay otros que lo intentan, pero nosotros tenemos al original. Para hacer el mejor sándwich de pollo, basta con ponerle nuestro nombre. Nuevo Kentucky Chicken Sandwich. Una abundante pechuga con triple empanado, mayonesa premium, pepinillos y pan brioche con mantequilla. El mejor sándwich de pollo tenía que ser KFC.
Consolida tus deudas hoy con excelentes ofertas en préstamos personales. Copaca. Y va a seguir. Bienvenidos a bordo de esta nave con destino a Salinas, Puerto Rico. Por favor, abrochen sus cinturones de seguridad y que disfruten el viaje. Gracias. Papi, qué charro. Vete de viaje por Puerto Rico, que aquí tienes una isla, 78 destinos. Visita voyturisteando.com. El BCN está que quema. BCN. Bueno, amigos fanáticos, el próximo juego, el próximo partido, sábados de BCN Jeep, los Piratas de Quebradillas frente a los Cangrejeros de Santurce a través de Telemundo. Y ahí vemos la jugada. Excelente el pase, la asistencia perfecta, bien, de Holloway a Mike Rosario. Tres jugadores sí. De los Brujos de Guayama salieron a defender a Holloway, como podemos ver ahí. Tres jugadores. Pudiéramos llamar hasta un cuarto. Georgie Pacheco también iba en camino hacia allá. No obstante, la inteligencia del armador, tu Holloway conecta a Mike Rosario. Holloway 22 puntos, 10 asistencias en 23 minutos 20 segundos de juego. Lo hace todo y todo lo hace bien. Holloway, figura clave en este partido, 79-71, y a través de toda la temporada es donde todo comienza con Holloway para los Piratas de Quebradillas. Cuando aquí vamos para el cuarto parcial, llegamos al mismo con los Piratas arriba de 8 en el marcador, 79-71. Aquí se llevó el balón McCauley. McCauley se fue a volar. Devastador. El preseo que presenta Eric Rodríguez le da de inmediato. Pago y corta el balón. Mejora el toqueo del esfuerzo McCauley. Se acercan a 6 los Brujos en el marcador. Está buscando trabajar Emory. Luis Hernández. Mike es peligroso de ese equipo. Y falla, estaba completamente solo. Controla el balón precisamente Mike Rosario. Otra oportunidad más para los Piratas de Quebradillas, que dominan de 6. Ahora otra vez peligroso de 3 y vuelve a fallar. Él mismo cogió el rebote y completamente solo. Si no fue de 3, fue de 2 para Mike Rosario. Esa posición ofensiva de los Piratas, tuvieron 4 oportunidades para lanzar el balón y tuvieron éxito. En los rebotes ofensivos, por eso están arriba. 11 rebotes ofensivos para los Piratas de Quebradillas. Ese rebote ofensivo le produjo dividendos. Buen canasto. Venía cortando. Identificaron a Jabari. Utilizó el cristal. Consigue el canasto y la falta personal. Y la jugada que tanto estaban esperando acaba de llegar. Jabari con ese corte. Muy buena visión del refuerzo de McCauley, que le entrega el balón tarde. La reacción de Clemente. Vamos a ver si consiguen la primera jugada de 3 puntos en la noche. A la antigua, como dice un gran amigo y compañero. Buscando convertir esa jugada. Y tienen que venir, obviamente, las paradas defensivas. Porque no puede permitir Quebradillas, que o Guayama, que Quebradillas haga lo que hizo. Que siga recuperando rebotes hasta que finalmente consigue el caracol. Pone presión el equipo de Guayama. Y todo esto se aprovecha el equipo de Guayama por la salida de Holloway del partido. Está Joseph Soto en cancha junto a Rosario, Clemente, Luis Velacoco y Carlos Emorcea. La segunda unidad de los Piratas en cancha en este momento. Se ha acercado Guayama en el marcador. 5 arriba los Piratas. Joseph Soto está completamente solo. Lo dejaron solo del área de 3 y falló. Otro rebote ofensivo para Quebradillas. Y en esta ocasión se produce la falta personal. Tiró completamente solo con campo abierto Soto, pero Quebradillas recuperó el rebote ofensivo. Mala comunicación en el lado defensivo de Guayama. Tú bien señalas, el disparo completamente abierto. Y luego tienes que comprometerse con la falta personal de Jabari Joshua, que lleva a Carlos Emory al tiro libre. Buscando detener ese avance del equipo de los Brujos de Guayama. Emory en el área libre. Parte de las últimas 2 adquisiciones de los Piratas junto a Jorge Sanabria. Carlos Emory, de la cosecha del 2013 con los Leones de Ponce junto a Gastón y Mike Rosario. A ver el tercer partido, el cuarto partido, debí decir, de Emory en el uniforme Pirata.
Esas dos tiradas libres detienen el avance de Guayama. Jonathan García. Jonathan buscando atacar. Recibe la falta personal y sigue siendo un baluarte esta noche. Jonathan García haciéndole el trabajo al dirigente Eric Rodríguez. Dejó atrás la defensa de Joseph Soto. Tuvo que conformarse con dar la falta para evitar que pudiera anotar Jonathan García. Otra oportunidad más para Guayama, que necesita estas oportunidades y hacer entonces el trabajo en la defensa, tratando de implantar su juego, que es el juego de media cancha, consumiendo bastante en el reloj. Las faltas, una más tiene Guayama. Aquí está Jonathan, peligroso de tres, fallando en esta ocasión. Fue a buscar el triple Jonathan. Ha conseguido tres bombazos esta noche, fue a buscar el cuarto y no pudo ser. Ahí moviendo bien el balón con Ramón Clemente. Buscando trabajar. Joseph Soto en el lateral. Cruzado para Emory, que la soltó de tres. Y el rebote. Ahí estaba otra vez la figura de Ramón Clemente con McCauley. El balón pertenece ahora a los Brujos. Hizo buen trabajo del cocinado. En esta ocasión McCauley intentó robarse el mismo. Clemente no llegó la parte positiva de la llamada del oficial. Pero estuvo cerca Quebradillas, que ha estado arriba en los rebotes ofensivos. Jonathan. Buscando Jorge Pacheco a buscar el aro, fallando, controla el rebote. Ahí estaba bien colocado Luis Hernández. Las últimas dos jugadas, Guayama no ha podido capitalizar. Dominio de Quebradillas en los rebotes. Amplio, 30 por 21. 12 de ellos son en el lado ofensivo. Y ahí se quedó el balón en un lugar bien difícil. Eso no ocurre mucho, ¿viste? Eso es tan difícil que conseguir un canasto de tres. Bien difícil. Y ha tenido también tres intentos, tuvo Mike Rosario. Y ahí, ¿no? Intento fallido, ¿viste? Hay que notarle eso a Jonathan en la libreta. Intentó ayudar para sacar el balón y erró. De 7 la ventaja de los Piratas de Quebradillas, restando 7-21. De inmediato, Eddie Casiano trae a Will Daniels a juego. Y Will Daniels se ha convertido también en ese jugador que produce en el clutch para el equipo de Quebradillas. Jugador que en el momento de la verdad, no solamente Holloway, este equipo tiene, también cuenta con Will Daniels. Los canastos de tres puntos, Guayama domina 10-3 a los Piratas, pero los Piratas están arriba de 7 en el marcador. Guayama lanzando sobre un 50% del área de tiro. Jonathan identifica a McCauley, que está solo. El canasto desde la tierra de los tres puntos para Ben McCauley. Décimo canasto de tres de parte de los Brujos de Guayama. Están en serio, se acercan a 4 puntos. Ay. 11 canastos de tres puntos y Guayama vuelve a acercarse en el marcador. Aquí está Jorge. Ahora que este señor juega un papel protagónico. Aquí está Jorge. Jorge voy a buscar el aro. No puede ser con toda Guayama. Jugada importante para los Brujos. Aquí trató de buscar el pase picado. Hubo contacto ahí con una pierna, el balón fuera de las líneas. Ahí está la jugada anterior donde Jonathan ataca. Identifica en el lateral a McCauley. Sabe dónde está localizado su lanzador y hace el pase correcto al pecho para que él pueda coger y de inmediato soltar el mismo. Se quejaba Holloway en el lado ofensivo de los Piratas por no haber recibido la llamada de los oficiales. Domina de 4 Quebradillas, 83-79. Y ahí la importancia, Eugenio, amigos televidentes, de Guayama haberse mantenido al acecho a través de todo el partido, haber evitado que Quebradillas diera un balón grande y se despejara en el marcador. Nunca perdieron la fe, siempre mantuvieron, como tú bien señalas, esa insistencia. También hay que señalar que empezaron a tener éxito en los canastos cerca de aro, donde prácticamente han sido dominados toda la noche por los Piratas de Quebradillas. Y ese canasto de tres que hoy lanzan para un 55% los mantienen por él. Copaca, 75 años cooperando por un Puerto Rico mejor. Jonathan, dos faltas colectivas para los Piratas, una sola para los Brujos de Guayama. Vengo en el swing, Jonathan, una buena cortina.
Bueno, amigos fanáticos, recuerden, el próximo sábado continúa la acción del baloncesto superior nacional a través de Telemundo. En los sábados de BSN Jeep, los Piratas de Quebradillas enfrentándose a los Cangrejeros de Santurce. Ese juego será en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Comienza con la antesala a las 7:30 y el partido desde las 8 de la noche. Equipos de diferentes secciones, divisiones, al igual que los de esta noche. Guayama y Quebradillas. Jugada importante esta para los Brujos, que se han acercado en el marcador. Aquí está, buen pase, excelente el movimiento, jugando sin el balón, aparece la figura de Chris Ortiz. Tremenda la llamada que hace Eris Rodríguez después del tiempo para conseguir ese canasto de Chris Ortiz. Se acercan a solamente 2 puntos. Amigos fanáticos, ahí está la reacción del equipo de los Brujos de Guayama. Aquí hay una falta personal y el balón pertenece a los Brujos. Y el momentum del partido lo tiene en esta ocasión Guayama, cerrando fuerte. Ya cuando restan 6 minutos 16 segundos de este cuarto parcial, con oportunidad de empatar el partido con una posesión que cada vez es más importante para los Brujos. Ahora sí llega un momento clave. Ahí vemos la jugada. Pelacoco moviéndose, tratándose la cortina. Viene Guayama con oportunidad en un avance de un 10-4 el equipo Brujo. Oportunidad grande para Guayama en el desafío. Chris Ortiz del área de 3. Fue a buscar la delantera para Guayama, no pudo ser. Fue a buscar el canasto grande. Lo apostó a todo, a ese disparo de 3 puntos. Holloway, aquí está Holloway, todo el camino, Holloway, tapón bien arriba de Jabari, que vino en ayuda vino cuando Holloway ya se disponía a buscar el área. Recuperó Jabari para entonces, se había quedado un poco atrás, pero luego de sacarle ventaja Holloway, el fileo de Jabari. Aquí está Holloway. Holloway buscando trabajar. Ese señor es peligroso y anda suelto. Identifica a Luis Hernández, que se viró en la pintura. Canasto grande para Luis Hernández. Enorme ese canasto de Luis Pelacoco. Dos jugadores de los Brujos de Guayama defendiéndolo y el balón bien arriba para anotar su punto 7. Cuando todos pensaban que era Holloway, Holloway continúa alimentando a sus compañeros. Aquí está moviéndose bien, fallando. Ahí estaba McCauley, bien colocado con el remate. Ben McCauley, y están decretando una falta técnica a Will Daniels de los Piratas de Quebradillas. Luego del remate de Ben McCauley, 85-83 el marcador. Ahí está bien malhumorado el dirigente Eddie Casiano. Porque le quitaron una técnica también a Eddie. O sea que son dos técnicas y es la oportunidad que tiene Guayama, sin que el reloj de juego se mueva, de ir al área del tiro libre y buscar el empate del partido. Cuando falló Chris Ortiz, ahí apareció, bien colocado, vemos la jugada, falla Chris Ortiz y ahí estaba, con el remate Ben McCauley. Y se ve al árbitro, el oficial hace el call, que en la jugada le dice que se levante, como haciéndole señales de que no iba a llamar la jugada, y el remate entonces de Coley para conseguirlo. Así que el partido ha cambiado por completo, amigos fanáticos. 85-83 atrás. Quedó una ventaja de 14 puntos que iba a ser de Quebradillas. Hay tiempo. Shell te brinda la forma más fácil, rápida y segura de llenar tu tanque. Shell Smart Pay. Busca las bombas con este icono en las estaciones Shell participantes. Escanea el código con tu celular. Selecciona la cantidad. Paga y sírvete. Es así de fácil, rápido y seguro. Viaja seguro y confiado con Shell Smart Pay. Shell, tu marca de confianza. Buena lección. Head and Shoulders te da hasta 100% de protección contra la caspa. Nunca hago nada menos del 100%. Igual, siempre hago el 100% de mi rutina. Mi cabello se ve increíble.
aún con la humedad al 100. Llévalo al 100 con Head & Shoulders, comprobado clínicamente. Lleva el Estadio Chili's contigo donde quiera que estés. Vive la emoción de cada deporte mientras saboreas tus platos y aperitivos favoritos, ordenando tu Go a través de chilispr.com. Celebra cada jugada del Estadio Chili's donde quieras, cuando quieras. Juntémonos a chilear. Ganan los que juegan y la suerte encuentran. Gana todo un pueblo que se levanta por la mañana a echar pa'lante. Cuando juegas a la lotería, ganas tú y gana Puerto Rico. Porque además de encontrar tu suerte, cada recaudo se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país. Con la lotería gana mi pueblo, gana Puerto Rico. El Baloncesto Superior Nacional tiene casi un siglo de historia. Tiene leyendas. Tiene triunfos y derrotas. Tiene pasión. Tiene folclor. Tiene controversia. Tiene personalidad. Tiene el orgullo de 12 pueblos defendiendo su casa. Esto es el Baloncesto Superior Nacional. El BSN la tiene. Esta transmisión es posible gracias a Brava, Cooperativa de Seguros Múltiples, KFC, alimenta a todos en casa con KFC, Destilería Cerrayes Don Q, Primera Hora, Copaca, 75 años operando por un Puerto Rico mejor, Chili, Shell, tu marca de confianza, Pensol. La prueba está en Pensol. Búscalo en pensolpr.com. Cooperativa Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Lotería Electrónica, Turismo de Puerto Rico. Haz turismo interno seguro en Puerto Rico. Una isla, 78 destinos. Visita voyturisteando.com. El Nuevo Día, Liberty, más conectados con todo lo que te apasiona. Liberty, juntos más. Bueno, consiguió las dos tiradas libres de Georgie Pacheco, producto de las faltas técnicas. Amigos fanáticos, aquí ha pasado mucho y no ha pasado nada. Esto está empate a 85. Guayama viniendo de atrás ha empatado el desafío. Cuando vamos para los últimos 5 minutos de juego, Holloway. Daniel es peligroso de ahí. Y falla, controla Guayama el rebote. Jabari haciéndose sentir en las últimas jugadas. Atrás Eugene quedó una ventaja de quebradillas. Cuando Guayama viniendo de atrás ha empatado el marcador a 85. Arriba, está buscando trabajar. McCauley, le queda, tiene que soltar rápido del área de tres y falla en el último segundo. Ahora es Guayama el que controla el rebote ofensivo. Otra oportunidad para Guayama. Se ve Guayama con más deseo de ganar este juego. Va balón tras balón. Aquí está McCauley. McCauley a buscar el aro y falla, pero buscó allí inteligentemente la falta personal. Ben McCauley. Y en estos momentos el juego ha cambiado por completo. Un nuevo juego, empate a 85. Excelente el movimiento de McCauley para conseguir la falta personal. Sabe que si detiene el reloj es a su beneficio en este momento. Georgie tratando de salvar la posesión, el aguaje y la falta personal de Will Daniels. Y todo esto Guayama lo ha hecho sin estar presente en el partido Alexander Franklin, que había sido o ha sido uno de los jugadores sólidos en esa rotación de Eric Rodríguez, promediando 12 puntos por noche. Alexander Franklin tiene molestias en el tobillo derecho. No pudo hacerse justicia McCauley. Franklin tiene una media de 12 puntos y 8 rebotes. No ha estado presente esta noche. Aquí McCauley no pudo darle la ventaja a Guayama. Joseph Soto de 3. Vaya control a Ben McCauley. Vienen los Brujos a la ofensiva. Jonathan buscando el puente aéreo. Allí con Chris Ortiz. Luchan el balón. Se queda Holloway con él. Vienen los Piratas al ataque. Holloway todo el camino. Aquí está
la falta personal en el ataque. Tuvo un par de oportunidades el equipo brujo, primero en el área libre, luego en el intento no pudo ser, y ahora Holloway es el que consigue la falta personal. Así como decimos todas las cosas maravillosas de Jonathan García, tenemos que decir también que fue un pase muy arriesgado, que perdieron eventualmente, ¿no?, la posesión del balón, una posesión que tenían con ellos la oportunidad de irse al frente. Aquí está Holloway consiguiendo su primer punto en este cuarto parcial y sigue invicto desde el área del tiro libre, Holloway. De 11-11. ¡Qué bárbaro! Y consiguió los dos. Llegó a la docena Holloway y le devuelve la delantera a los Piratas de Quebradillas cuando restan 3:40 para resumir. Jabari bastante arriba. Está buscando a McCauley, no puede. Jabari en el doble paso buscando qué hacer. Tuvo problemas y finalmente, excelente la defensa. Trató de entrar por donde no cabía. Perdió el control por un momento Jabari Yosha. El balón y muy inteligente. En esta ocasión, Ramón Clemente llega para coger la falta ofensiva del jugador de los Brujos de Guayama. Dos oportunidades de los Brujos de Guayama para irse al frente, dos turnovers para Guayama. No pudo aprovechar la oportunidad el equipo brujo. Cuando los Piratas dominan de dos en el marcador en estos momentos, es que cada jugada es de suma importancia, las ejecuciones de cada equipo, cómo pueden ejecutar en un juego tan nivelado. Cooperativa Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Holloway, que ha estado enorme esta noche. Otra vez Holloway, buscando atacar, cierran contra él. Mike está solo, es peligroso de tres. Falla, tiro abierto, controla nuevamente el rebote ofensivo Quebradillas. Otra vez Mike. Y vuelve a fallar. Tiro completamente solo, bebé. Completamente abierto, hoy no ha sido la noche de los Piratas del área de tres puntos, 2-20. Otra oportunidad más que se le presenta a Guayama en los puntos, producto de los turnovers, 13-9. Aprovechado Quebradillas, Jonathan. Jonathan, el pase para Jabari. El balón fuera de las líneas. Se queda en el territorio de Guayama. Yo hubiese cogido ese balón y hubiese echado quizás un triple desde aquí. Vino frente a nosotros acá el balón. Otra oportunidad más para Guayama. Georgi Pacheco. Buscando atacar, se va a buscar el aro y no puede ser. Tercera oportunidad consecutiva que Guayama no puede capitalizar. Y mantiene a Quebradillas arriba en el marcador. Aquí está Holloway. Holloway, Holloway, todo el camino se fue a volar. En el momento de la verdad surge la figura de ese señor, Holloway, que le da ventaja de 4 a los Piratas. 26 puntos de Holloway en el juego. A la hora de la verdad, él va a dar el balón y va a ser el hombre grande que tome las decisiones, terminen siendo buenas o malas. Dejó atrás a todo el mundo bien alto, consigue entonces el cristal. A diferencia de Georgi, que en sus disparos no va a buscar ese cristal para que sea su mejor amigo, Holloway lo hace y lo hace de manera excelente. También excelente el tiempo que pide Eris Rodríguez porque tiene que reagrupar. Han pasado 3 posesiones y no ha tenido éxito en irse al frente y ahora cae de 4 abajo. Copaca, 75 años cooperando por un Puerto Rico mejor.
Y en el otro partido finalizó con victoria para los Metropolitanos de Guaynabo, 103-101 sobre los Indios de Mayagüez. Guaynabo pone su récord ahora en 7 victorias, 10 derrotas, mientras los Indios juegan para 10-9 en la División A del BCN. Así que los visitantes continúan ganando en el baloncesto superior nacional. Jugada clave en el desafío para el equipo de los Brujos de Guayama, que han tenido 3 posesiones en forma consecutiva y no han podido capitalizar. La producción del banco esta noche ha sido más de quebradillas, 29-23 frente a los Brujos de Guayama. 4 arriba los Piratas, de la mano de Holloway están arriba los Piratas. Le quedan 9 segundos para ejecutar. McCauley buscando atacar. Atrás el pase, tiene que moverse rápido. Aquí está Georgie Pacheco a buscar el aro y lo encontró en el último segundo. Un canastazo de Georgie Pacheco cuando parecía que se iba ya el reloj de 24. Aparece ese gran canasto para Georgie Pacheco. Rescató esa posesión Georgie Pacheco con ese canasto, restando prácticamente nada en el reloj de lanzar. Son 14 los puntos de Pacheco, que mantiene con vida. Solamente una posesión nos diferencia, la ventaja es de 2 de los Piratas de Quebradilla. Ahí vemos cómo suelta ese balón, da en el aro, luego en el cristal para entonces entrar. Hasta ese momento, cuando Terrico le hace el pase a Jordi, quedaban 3 segundos en ese reloj de lanzar y con mucho éxito consigue ese canasto que le permite soñar a unos Brujos de Guayama. Amigos, en esa última jugada, ahí el equipo de Guayama lució un poco confundido, Eugene, pero vino esa salvadora, ese salvador canasto de Georgie Pacheco, pero estaba confundido. Y en el momento de la verdad, donde un Holloway cobra un rol protagónico, tú tener un jugador de la capacidad de Holloway en el tabloncillo, donde sabe identificar si tiene que tomar la batuta, el rol de líder, lo va a hacer. Nuevamente la repetición de ese último canasto. 0. Estaba ya en el reloj de lanzar cuando el balón entra. Preseo a cancha completa en la defensa que presenta Guayama ante los Piratas. Vamos para los últimos 2 minutos de partido. Juego nivelado aquí en el Guajataca. 2 arriba los Piratas. Aquí está Holloway. En la pintura quebradillas ha estado mucho más efectivo. Holloway es peligroso de 3. ¡Uy! ¡Uy! ¡Te lo dije! Desde la tierra de los 3 puntos a fuego quemó la malla. Y se lleva el balón quebradillas. La figura de Holloway está buscando titular en la noche de hoy y recibe falta personal. Lo peor que le pudo haber pasado a Guayama era que anotaron un canasto de 3. Pero más aún que les cortaran ese balón luego de haberlo anotado. Ahí vemos cómo intentando Holloway salir de 2 defensores para soltar completamente solo. Creó él mismo su espacio y su canasto. Lo deja atrás tanto a Tedico como a Chris Ortiz. Y pudiera ser el puntillazo, aunque todavía resta mucho baloncesto aquí en el Coliseo Recto. Haciéndolo todo y todo haciéndolo bien en una noche enorme en la ofensiva. 29 puntos, 12 rebotes, 12 asistencias, debí decir. Y es el único jugador de los Piratas de Quebradilla que ha anotado la línea de 3 puntos. Y lleva de 12-12 en el área del tiro libre. Ha estado enorme. Ahí está otra vez de bien atrás. Y vaya en esta ocasión, pero Quebradillas controla el rebote ofensivo que esta noche ha sido aliado de los Piratas de Quebradillas. Pierden una nueva oportunidad de recuperar ese rebote defensivo y armar una contra con ese rebote ofensivo bien trabajado, porque ya había ganado
la posición debajo de la, del canasto ante un jugador de mucha menos estatura que es Georgie Pacheco. Así que buen trabajo de Ramón Clemente en esa jugada. En el área libre, en el momento decisivo, efectivo, los Piratas han sacado ventaja de 6 en el marcador. Y sigue efectivo Quebradillas desde el área del tiro libre, lo que ha sido uno de sus grandes departamentos en la temporada. Un equipo que lanza muy bien en el área libre. En estos momentos, de la mano de Holloway, están arriba en el marcador. Hay tiempo. Tienes palco en Telemundo para que vivas la emoción de ver jugar a los Piratas de Quebradillas versus los Cangrejeros de Santurce en Sábados de BCN Chip a las 8 por Telemundo. Esta transmisión es una producción del Baloncesto Superior Nacional. Todos los derechos reservados. Bueno, los Piratas de Quebradillas han fabricado un 5-0 y dominan de 7 en el marcador. Eugene, el partido estuvo empate 85 y de ahí en adelante el rol protagónico ha sido Holloway. Cuando no anota, provoca o busca quien lo haga. Tuvo la oportunidad en las manos Guayama con esas 3 posesiones que dejaron escapar 2 comenzando con turnover. Y luego cuando tú tienes de adversario a un jugador como Holloway que domina el juego y lo controla sobre todo, estás expenso a que ocurra lo que estamos viendo aquí ya al final del partido con 1-22, de estar empate este partido a 86. 94 por 87, un solo punto para los Brujos por 8 del equipo de los Piratas de Quebradillas. Esta jugada además está a decir que es de sumamente importante para el equipo Brujo, buscando acercarse en el marcador cuando resta 1.22 de partido. Jonathan buscando atacar rápido. Jonathan, hay jugada cantada, aquí se produce una falta personal. En las colectivas ya hay bonificación, ya ambos equipos están arriba de las 5 faltas personales. Muy buen trabajado esta jugada de parte de Jonathan, él está consciente de que ya hay bonificación, que cualquier contacto puede ser llamado y el reloj va a ser detenido, que es su mejor aliado con respecto a buscar no mover el reloj y si anotar puntos, y lamentablemente no puede anotar ese reloj. Mientras Quebradillas es efectivo en el área libre, Guayama, que es el que más necesita, no pudo capitalizar. Ahora sí, ha tenido un gran juego esta noche Jonathan García con 15 puntos. Un cambio interesante, sale Georgie Pacheco, viene a cancha Jabari, cuando los Piratas dominan de 6. Es que ha sido uno de los mejores dentro de todo, que ha defendido a Holloway. Digo entre todos porque son 29 puntos los que lleva el refuerzo de los Piratas. Viene con esa asignación, con esa encomienda de marcar a ese señor. Ramón Clemente identifica a Daniel. Daniel se quedó solo. Se quedó solito. Cuidita para Will Daniels. Buen movimiento del balón de los Piratas de Quebradillas para encontrar al mejor jugador disponible a 2 pies del canasto. Aquí Jonathan ataca y recibe una falta personal. La falta es de Jonathan García. Jonathan comete de esta manera su tercera falta personal. Ahí vemos el movimiento de balón. Muy inteligente Ramón Clemente. Pensaba McCollin que el pase iba a ser a Maíz Rosario, que también se encontraba en el lateral izquierdo completamente abierto, pero había un mejor jugador posicionado. Y ese fue Will Daniels. Y sigue Guayama fallando en el área del tiro libre. Se concentraron en Holloway y estaba completamente solo Will Daniels. Cuando los Piratas dominan de 8 en el marcador, ahora de 7 con la tirada libre de Jonathan García. Tiene que haber para Guayama, si quiere oportunidad, esta parada defensiva. Y Quebradillas tiene el reloj de aliado, el tiempo. Aquí está Jorge.
La bola en las manos seguras de Holloway. Le quedan 8 para ejecutar. Mike Rosario. Identificando allí a Daniel, no puede ser. Se queda Guayama con el balón. Vamos para los últimos 30 segundos de partido. Jonathan atacando. Jonathan se fue a volar incomodísimo. Canastazo. Canastazo para Jonathan García. Y tiene patentizado ese movimiento Jonathan. Bien fuerte por el lado izquierdo y mejor cómo puede terminar el canasto. Vean cómo él defiende su balón. Lo presenta, luego le esconde y lo saca con la mano izquierda para conseguir un excelente canasto. Y estuvo bien consciente de hacerlo en el menor tiempo posible para evitar que el reloj continúe bajando. Restan 26 segundos, la diferencia es de 5 a favor de los Piratas. Y Eddie Casiano ya no hay tiempo para organizar esa jugada que no puede darse el lujo de hacerlo. Copaca, 75 años, cooperando por un Puerto Rico mejor. Y en el momento de la verdad, estos partidos así tan, que están cerrados, que estaba empate hace un ratito atrás, es el que mejor ejecute en la parte final. Y sin lugar a dudas, tú tienes un mariscal de campo ahí en Holloway, que es el hombre que va a provocar. Tiene el balón en sus manos, lo van a doblar, va a quedar un jugador libre, con campo abierto, y quebradía en la última jugada lo hizo muy bien. Jonathan lo hizo perfecto. Atacó en el menor tiempo posible. Yo voy a retrotraer el pensamiento al partido entre los Vaqueros de Bayamón y los Brujos de Guayama que hicimos en Guayama cuando en el... Continúa, que sigo con mi explicación ya mismo. Holloway lanzando a distancia, pero recibe la falta personal. Y ambos equipos, como habíamos dicho, están en bonificación. Continúo con lo que iba a decir, Jaime. En la entrevista entre el tercer y cuarto parcial que le hice a Eric Rodríguez, Eric dijo que este equipo estaba en aprendizaje y que situaciones como las que vivieron en aquel partido los iban a hacer mejor. Y lo hemos visto porque después de aquel partido ganaron 4 de forma consecutiva. Hoy están aquí perdiendo. Pero sigue ese proceso de aprendizaje para este equipo, que ha jugado muy bien durante la temporada del 2021. Y ya prácticamente podríamos contar, de, a menos que ocurra una catástrofe, de que sería uno de los 8 que estarían bailando en el baile de coronación. Es correcto, Eugene. Y Holloway lleva 14 tiradas libres en 14 intentos, lleva 31 en la noche, buscando el titular. Holloway, Georgie Pacheco a buscar el aro y lo encontró. Quebradillas domina 98 a 93, apenas restando 13 segundos de partido. Y sin lugar a duda, Holloway no sabe qué mejor, pero para el contrario, si llevarlo a la de tiro libre, porque ha estado enorme, de 14-14 en el área libre, 31 puntos en la noche, arriba en asistencia, ha tenido un juego, se une a ese grupo, arriba de los 30 puntos. Recuerden, el baloncesto continúa este sábado en sábados de PSN Chip, a través de Telemundo, los Piratas de Quebradillas visitando a los Cangrejeros de Santurce. Recuerdo cuando en la primera mitad hicimos el comentario sobre Holloway, que solamente había anotado 8 puntos en el primer parcial con 5 tiradas libres y que iba en una proyección, si seguía esa tendencia, a un juego de sobre 25 a 30 puntos. Lleva 31 puntos, pero lleva también 12 asistencias. O sea, eso te da una muestra a ti de la dimensión que es este jugador para los Piratas de Quebradilla. Un jugador que tiene un buen backup en Joseph Soto, sabe administrar su juego, y cuando él entiende que tiene que alarlo, lo ala. Cuando él entiende de que el juego no amerita que él se esfuerce al máximo, lo hace. Y sobre todo, que tiene minutos de descanso para cerrar los partidos como está cerrando este la noche de hoy. Ahí lo vemos en pantalla, de ese señor del que estamos hablando, de Holloway, ha estado enorme, buscando el titular esta noche.
donde Quebradillas ha estado arriba de su promedio, arriba de los 93 puntos. Guayama también ha estado bien arriba de su promedio. Y Holloway, que es el que lleva el balón, también ha estado arriba de los números. Aquí está Ramón Clemente recibiendo una falta personal. En el caso de Holloway, promediaba 20 por juego, lleva 31, realizaba 7 asistencias por partido, lleva 12. Juego completo. En el momento en que necesitaron al líder, el líder alzó la mano, dio el paso hacia el frente, dio un golpe sobre la mesa y dijo: aquí estoy yo, no se preocupen que vamos a conseguir una nueva victoria, que sería en este caso la undécima de la temporada, porque ellos están muy conscientes también que no pueden dejar despegar mucho a los capitanes en esa primera posición. Y sigue Quebradillas, efectivo desde el área del tiro libre. Acaban de arribar a los 100 puntos los Piratas, acercándose a su victoria número 11 de la temporada. Los Piratas de Quebradillas aquí. Anótenle un canasto a Jorgy Pacheco y también la falta personal. Y son 100 los puntos que consiguieron hoy los Piratas. Esa cifra es respetable ante lo que hemos comentado durante todo el partido, el equipo más defensivo del torneo. Claro. Excelente, Eugene, porque un equipo que le permite a los contrarios 76 puntos por juego, le ha permitido 100 a los Piratas de Quebradillas esta noche. Ahí está, tiró a fallar. Recuperan el rebote del área de tres. ¡Uy! Desde la tierra de los tres puntos. A fuego para Terico White. Amigos fanáticos. Y aquí se produce una falta ofensiva. Jorgy Pacheco tiró a fallar. Muy inteligente Jorgy Pacheco, pero mejor wow. La jugada diseñada con este canasto de tres. Y Holloway, que lo ha hecho bien todo hasta el momento, comete una falta ofensiva, ya restando 2.9 segundos de partido. Esto no ha terminado, señoras y señores. Ahí vemos la jugada. Recupera el remote McCauley, de inmediato identifica a Terico White desde la tierra de los tres puntos. Había estado silenciado y vuelve, al igual que en el primer tiempo, a producir un canasto grande Terico White, y el juego se ha colocado 100-98. Y el empujón fue evidente de parte de Holloway. Estaban los dos oficiales frente a la jugada, la llamaron. Eddie mueve su ficha, trae a Tyler Polo para esta última jugada defensiva. Increíble lo que ha pasado en estos últimos segundos del partido. Viniendo de atrás, y todavía se comenta la jugada de Jorgy Pacheco, lo importante de conseguir ese canasto en el poco tiempo. Tiró a fallar y McCauley no solamente recupera el rebote, sino que identifica en el área de tres puntos a Terico White. Y Guayama, con lo que no ha sido usual y costumbre en la temporada para ellos, el canasto de tres puntos, esta noche han sido sumamente efectivos desde el área de tres puntos. 12-23 para un 52%. Fue lo que los mantuvo vivos durante todo el partido, y en el momento crucial de la verdad consiguen ese canasto grande de Terico White. La apuesta es: te vas por uno de tres para dejarlos pegados, o ya que hay bonificación, intenta, ¿verdad?, buscar ese canasto de dos, sino conseguir el contacto para ir al área del tiro libre. Señoras y señores, preparándose la escena para un final dramático, ¿quién lo diría? Guayama no se quitó en ningún momento, y cuando todo parece indicar que los Piratas iban a salir con la victoria, aquí están los Brujos todavía con una última oportunidad. Va a sacar Jonathan García. Aquí está Jorgy Pacheco de tres. Y falla, señoras y señores. Y se acabó el partido. Victoria para los Piratas de Quebradillas. 100-98. Su número 11 de la temporada frente a 5 derrotas. Su número 8 aquí como local frente a una derrota. Guayama ve detenida su cadena de victorias en 4. Coloca su marca en 13 victorias y 7 derrotas. Increíble lo que hizo Guayama al finalizar el partido. Nosotros prácticamente ya le habíamos dado el juego a los Piratas. No obstante, como hemos dicho durante todas las transmisiones, hay que jugar los 40 minutos. Hay que quitarse el sombrero ante los Brujos de Guayama y ante los Piratas de Quebradilla, que lamentablemente tuvieron que sufrir al final del juego, pero sacaron la victoria. No hay duda de que fue un gran triunfo esta noche para los Piratas de Quebradillas, que en el área del tiro libre fueron bien efectivos en la parte final, y esas tiradas libres fueron las que finalmente le dieron la victoria a los Piratas de Quebradillas, que prevalecen aquí
y hay que hablar, mención honorífica para Guayama, que esta noche se presentó sin Alexander Franklin, siendo un equipo que no tiene la profundidad de Quebradillas, y tiró un juegazo esta noche aquí frente a los Piratas. Oye, y el MVP del partido, indudablemente, el MVP de seguro múltiple es True Holloway, con 31 puntos y 12 asistencias, pero a su negativa de hablar con nosotros, porque está molesto con los oficiales por la última llamada que le hicieron, porque lo vimos cuando fue a recriminarle. A ese día hemos traído a Jorge Bryan para que esté con nosotros. Jorge Bryan, ¿me escuchas? Sí. Gran juego hoy con 13 puntos. Inicialmente te vimos atacando el área de la pintura, consiguiendo canastos cómodos por el cristal. La confianza que te han dado los muchachos se vio reflejada hoy en el partido. Sí, los muchachos confían mucho en mí. Tu Holloway confía mucho en mí, me buscó. Traté de buscar los espacios que estaban abiertos y gracias a Dios pude conseguir los canastos. El equipo de Quebradilla, Jorge, es uno de los equipos con mucha posibilidad esté en ese Final Four del baloncesto superior. ¿Qué posibilidades reales tú le ves a los Piratas con esta edición del 2021? Creo que tenemos muchas posibilidades. Es cuestión de seguir trabajando cada día a día, seguir mejorando, seguir yendo para arriba, seguir mantenernos enfocados en la meta y seguir trabajando hasta el final. Bueno, Jorge, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos que te mantengas con salud y sigas teniendo juegos como los de esta noche durante el resto de la temporada. Gracias a todos. Un gran trabajo de Jorge Bryan Díaz, que estuvo arriba de su cuota, de su promedio esta noche. Un gran partido para él en un momento determinado. Fue clave su aportación en esta victoria de los Piratas de Quebradillas, que cuando todo, como tú indicabas, Eugene, parecía indicar que iba a ser una victoria ya para los Piratas, vino Guayama, que no se quitó en ningún momento, y tuvieron el lance final del área de tres puntos para buscar una victoria. Puede sonar trillado lo que voy a decir en este momento, pero algunas veces las derrotas enseñan mucho más que las victorias, y yo creo que hoy el equipo de los Brujos de Guayama sale con esa fortaleza mental, ese ánimo por las nubes, por el gran esfuerzo que hicieron durante los 40 minutos que estuvieron prácticamente a un disparo de poder llevar este juego a tiempo extra, quizás haberlo ganado, pero Eric Rodríguez tiene que sentirse muy orgulloso de sus muchachos hoy. Definitivamente. Así que, amigos deportistas, para nosotros ha sido un verdadero placer el trabajar para ustedes en la noche de hoy. A nombre de todo el equipo de producción de Teleisla, Eugene Guzmán, Jaime Santiago, desde el Coliseo, Raymond Dalmau en Quebradillas, les deseamos a todos que pasen muy buenas noches. De Puerto Rico para el mundo, aquí se juega. Ya empezó el juego, así que prendan, que ya el básquet está de vuelta. Que en esta liga no hay reversa. Un error te sale caro, con el oponente no hay reparo. Como Chucky rompiendo los aros, la liga está encendida. BCN está que quema. BCN. El básquet te corre por las venas. BCN. El BCN está que quema. BCN. El básquet te corre por las venas. BCN. De Puerto Rico para el mundo, aquí se juega. Anonymous. El negro de casa. BCN, BCN, aquí se juega. Esta transmisión es posible gracias a Brava, Cooperativa de Seguros Múltiples, KFC, alimenta a todos en casa con KFC, Destilerías de Rayés Don Q, Primera Hora, Copaca, 75 años, operando por un Puerto Rico mejor. Chili, Shell, tu marca de confianza. Pensol, la prueba está en Pensol. Búscalo en pensolpr.com. Cooperativa Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Lotería Electrónica, Turismo de Puerto Rico. Haz turismo interno seguro en Puerto Rico. Una isla, 78 destinos. Visita voyturisteando.com. El Nuevo Día. Liberty. Más conectados con todo lo que te apasiona. Liberty.
juntos más. Esta transmisión es una producción del Baloncesto Superior Nacional. Todos los derechos reservados.